¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. Desde el anexo al Estadio de Gran Canaria, ya lo ven, ahí en el fondo, una grada que está totalmente vacía. No han dado la autorización para que se ubique público, parecido a lo que ha pasado esta semana en Balaídos con el Celta de Vigo. La grada no está autorizada para que tenga público y de hecho nos hemos tenido que buscar otra ubicación para llevarles a todos ustedes las incidencias de este partido que va a comenzar en apenas 3 minutos entre Las Palmas Atlético y el Jumilla. Un partido de la segunda división B con atractivo, teniendo en cuenta que los dos equipos buscan salir de esos puestos bajos de la tabla clasificatoria. Un conjunto, el amarillo, que necesita por todos los medios conseguir el triunfo después de un arranque liguero malo, tendríamos que decirlo así, al igual que el Jumilla, que viene de empatar ante el líder, el Granada B. Hoy nos va a acompañar en los comentarios técnicos, en este set improvisado en el día de hoy, Ángel Luis Camacho. Ángel Luis, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Fran. Con novedades en el 11 de Jesús Hernández. Ahí vemos a Ale González, que incluso nos ponían que estaba en el banquillo del conjunto filial, pero lo cierto es que lo vemos en la grada. Un conjunto, el de Las Palmas Atlético, como decíamos, que va a... Es el hermano. Jugador del Villa Santa Brígida. Pues clavado, ¿eh? Yo, sí. Como estaban enfocando a Ale González, como, pensaba que era como él. Que son gemelos. Vale. Jo. Bueno, pues los gemelos, ahí están, los que nos jugaron la mala pasada ahora. Sí. Bueno, pues decíamos que la alineación presenta novedades en el equipo de Jesús Hernández, con Ale Cuanche en la portería, con Eric Curbelo en el lateral derecho, Asael Perdomo en el izquierdo, con Ale Suárez y Estefan como pareja de centrales, Fabio González y Pablo Santana en el doble pivote, prácticamente podríamos decirlo así, las bandas para Benito y José Artiles, enganchando arriba con Eric Espósito. Estará hoy Raúl Alemán, que vuelve al 11 titular después de sus lesiones, en este caso en el inicio de la temporada. Una novedad bastante significativa en el conjunto de Jesús Hernández. Sí, principalmente ese cambio, ¿no? La semana pasada en la visita a Extremadura, pues Suso salía con un poquito más de atención defensiva, con esos 5 defensas y los 2 pivotes por delante. Hoy sale con un 4-2-3-1, mucho más reconocido, como ha venido jugando en la mayoría de partidos de la temporada, evidentemente con un equipo con más vocación ofensiva. La entrada de Raúl, jugador con mucha llegada, el teldense, que ha sido hombre importante hasta esa lesión, y bueno, y se queda fuera de Arencibia con esa lesión, ¿no?, que sufrió la semana pasada. Bueno, un equipo evidentemente con las ideas de intentar buscar la meta contraria, porque además necesita la victoria y porque enfrente va a tener un equipo que yo creo que va a venir claramente a especular y a buscar el empate. Un Jumilla que, como decíamos, no ha conseguido la victoria y ha conseguido 5 empates en lo que lleva de competición. Los 5 puntos que atesora también el conjunto murciano, que visita el anexo del Estadio Gran Canaria con la intención de conseguir su primera victoria, más si cabe después del empate la pasada semana en su estadio ante el Granada B. Formará de inicio con Javier Mandalunis en la portería, Julián Domínguez y Andrés Sánchez en los laterales, con José Manuel Catalá y Neftalí Díez en pareja de centrales, Manuel Miquel y Cifuentes llevando la manija, con Moreno, Chomín, y arriba estará Calle Quintana, siempre resguardado también por detrás con Moreno. Como decíamos, es el 11 inicial del técnico recién incorporado, segunda jornada después de sustituir al histórico Ángel Luis Cuellar, el ex jugador del Real Betis, y ahora Pato, como es más conocido que José Francisco Grau, segundo partido en el banquillo del conjunto murciano. Eso también pues es un aliciente para los jugadores, el que haya llegado un nuevo entrenador, ¿no? Sí, quizás de manera sorprendente la sesión de Cuellar, ¿no? El ex del Betis, del Barcelona, aquel extremo izquierdo habilidoso de muchísima calidad. Bueno, con tan pocas jornadas no es habitual, ¿no?, que un entrenador sea cesado, ¿no? Pero bueno, las prisas han entrado en el club murciano y la semana pasada era cesado
precisamente Cuéllar, debutaba Pato, conseguía un empate ante Granada B, ante el líder de la categoría, empataban a uno, y este va a ser el segundo partido del técnico recién llegado, alicantino, primera salida fuera de la región de Murcia, y evidentemente pues vendrán con la clara idea de intentar puntuar, ¿no? Al final ahora mismo son rivales directos en esa lucha por la permanencia, los dos equipos se juegan mucho, pero como decíamos, ¿no? Esperamos que sea la Unión Deportiva la que lleve el mando, la que sea más ambiciosa, para al fin y al cabo, para salvar la categoría, todos sabemos que los puntos de casa son mucho más factibles, son importantísimos. Bueno, pues pitará este colegiado, el aragonés Óscar Herrero Arena, 39 años, 15ª temporada en Segunda División B consecutiva. 189 partidos ha pitado ya en esta categoría, este será el 190, con una media de 6 tarjetas por partido. Y esta temporada ha pitado 3 partidos, una victoria local, una victoria visitante y un empate. Así que hay, bueno, para romper las estadísticas hoy seguro, ¿no? Experiencia tiene de sobra, conoce bien la categoría, por lo tanto, bueno, buen árbitro cuando llevas tantos años en la categoría, evidentemente, ya conoces incluso hasta muchos de los jugadores. Y no es un, como vemos, no es un árbitro de mucha edad, ¿no? Por lo tanto, ha debido subir joven, se ha quedado en la categoría, pero... Bueno, 39 años tiene, ¿eh? Sí, da la impresión de bueno, o sea, ya un veterano a pesar de tener tan solo 39 años en la categoría. Nada, le deseamos suerte y que transcurra el partido con total normalidad. Arranca el choque en este anexo del Estadio de Gran Canaria, ya lo ven, la perspectiva es totalmente contraria a lo que es habitual en nuestras retransmisiones, teniendo en cuenta ese problema que hay en la grada que ustedes ven totalmente vacía, ya que no se ha permitido el acceso al público, teniendo en cuenta de que no está por motivo de seguridad todavía autorizada tal efecto. El partido que acaba de arrancar, vamos a intentar comentarlo desde las proximidades de este anexo al Estadio de Gran Canaria, y hoy con más jaleo que nunca, también teniendo en cuenta que juega también el equipo de baloncesto, el Balai Gran Canaria, a partir de las 12 del mediodía. El partido que ha arrancado, el primer balón que le intentaba jugar Las Palmas Atlético, lo saca de cabeza desde atrás Alex Suárez, intentaba llegar Eric Espósito, va a recuperar el conjunto del Jumilla, el palón en largo buscando la carrera de Chupe, la ventaja va a ser para Hazel Perdomo. Hazel Perdomo la saca arriba buscando a Raúl Alemán. Este pone el balón para Eric Espósito. Eric Espósito que ingresa en el área, busca el disparo. La primera aproximación del filial. El remate del tinerfeño lo sacó bien Javier Mandalunis. Sí, muy, muy buena salida del filial, ¿eh? Vamos a ver cómo acaba la jugada. Pero qué duda cabe que la primera combinación de Azael con Raúl. Raúl en un muy, muy buen pase hacia Eric Espósito. No tenía mucho ángulo el tinerfeño, pero aún así todo sacó el disparo, hizo intervenir a guardameta, a Mandalunis. Buenas sensaciones, ¿no? Salir con un disparo, aquí lo vemos. Eres el primer equipo que dispara, quieres enseñar enseguida tus ideas. Y bueno, en cuanto al filial, decir que recuperan a los dos laterales, sobre todo a Sahel, aquí lo vemos en imagen, que perdió la titularidad los dos últimos partidos y hoy ha vuelto a ganar esa titularidad. Curiosamente, porque este hombre, Eric Urbelo, era el que jugó la semana pasada en Extremadura de lateral izquierdo, ¿no? Ahora pasa a lateral derecho hoy, sustituyendo a Parra. Sahel vuelve a la izquierda. Sahel es un lateral mucho más profundo, de mucha llegada, le va a dar mucha, mucha profundidad al equipo por la izquierda. Curbelo va a estar más limitado porque recordamos que es un central, un medio centro, llegado del Telde, que bueno, defensivamente tendrá menos problemas, en ataque le costará un poquito más llegar a línea de fondo. El córner que lo efectuaba, una de las novedades también, había sido suplente en los últimos partidos y hoy en el 11 titular, como es el caso de Benito Ramírez. Sí, que estuvo muy bien la semana pasada, cuando entró los últimos 30 minutos en Extremadura. Fue el hombre que cambió un poquito ese final de partido, tuvo varias opciones de gol, dio mucho mordiente, un poquito lo que se espera, ¿no?, de Benito, ese jugador vertical de uno contra uno. Dio muy buena imagen en Extremadura y eso probablemente le ha valido para recuperar el sitio en esta banda derecha. Sacó en largo Alex Guanche, por cierto, uno de los guardametas, mañana será su cumpleaños. Desde aquí aprovechamos al tercer guardameta, Alex Cruz, que es su cumpleaños mañana. Bueno, pues desde aquí las felicitaciones por parte del club también, que insisto, bueno, pues hoy tiene de nuevo como inclino en el 11 titular a Alex Guanche, que se ha afianzado después de comenzar la temporada Josep Martínez.
El balón se perdió por línea de fondo. Será portería para el filial amarillo. Ale Guanche la pone a ras de piso buscando la incorporación de Fabio. Vienen a presionarlo. Vaya entrada y cartulina amarilla clara para Cifuente. Creo que es el que entró ahí. No sé si era Cifuente o... Sí, es Cifuente, sí. Que entra en el equipo. Es la única novedad con respecto a la semana pasada en el debut de Pato. El que jugó fue Borja y hoy ha decidido dar entrada a Cifuentes, este pivote defensivo. Fíjate cómo ha salido a presionar a Pablo, continuó hacia la presión, hacia Guanche, y viendo la cercanía del balón, pues se tiró con mucho peligro, ¿no? Aquí lo vemos, llega muy, muy justito, él va claramente a por el balón, pero derriba a Guanche, una entrada peligrosa. Y aunque no lo toque, claramente juego peligroso. Sí, ¿no? Y le da además con la de apoyo, ¿no? No con la primera, pero sí con la su pierna derecha. Y sobre todo que son entradas muy peligrosas porque el portero ahí está golpeando. Si contacta con la planta del jugador murciano, del equipo murciano, tiene mucho peligro, ¿no? Nada, correcta la sanción. Pero hay que entender que Cifuente lo que ve es la cercanía, la posibilidad de presionar. Y ahí vemos la ocasión del tinerfeño Eric Espósito, sí, que ¿no? controló muy bien. Y vemos como Raúl Alemán con el exterior la pone perfectamente atrás de los centrales. Y tuvo ahí la ocasión, sí, Eric, para incluso inaugurar el marcador. Una jugada parecida a la del gol de Extremadura. Qué bien se mueve, en este caso era Itami en la semana pasada, hoy ha sido Raúl. Y qué bien se mueve Eric siempre entre los dos centrales. Siempre está un poco en tierra de nadie, creando las dudas de qué central le tiene que marcar. Y en esos movimientos él es muy inteligente y se coloca muy bien y ha vuelto a ganar la espalda a ambos centrales. La diferencia de esta ocasión con la del otro día es que hoy estaba mucho más esquinado y no tenía tanto ángulo, pero el movimiento es muy bueno y el balón de Raúl también. Tenemos en juego también el primer equipo con el empate a cero en Villarreal. El partido aquí también igualmente con empate a cero, sale desde atrás Eric Curbelo. El despeje se pierde por línea lateral. Será banda para el Jumilla. Conjunto el Jumilla, que como digo, ha cosechado 5 empates de las 9 jornadas y está en la misma ubicación que Las Palmas Atlético en los puestos de descenso de la categoría. Tenemos en juego también el Granada B Cartagena, Marbella Badajoz y Melilla Recreativo de Huelva. Son los partidos de la mañana de hoy, domingo, en este grupo cuarto de la segunda división B. Todos con empate cero de momento. El balón que lo juega ya Las Palmas Atlético. Desde atrás con Hazel Perdomo. Viene a recibir Raúl Alemán, apoyándose en Ale Suárez. Ale Suárez buscó ahí a Pablo Santana. Juega desde atrás de nuevo el conjunto filial. Sí, creo, estaba fijándome, y tiene los dorsales cambiados Ale Suárez hoy con Estefan, ¿eh? Aunque la alineación no nos aparece Ale Suárez con el 4, es Estefan el 4, no Ale Suárez. Ya lo iremos viendo, Ángel Luis, pero me he fijado en esa connotación. Una vez jugaban los centrales en línea defensiva. De nuevo el balón. Es Ale Suárez este el que la tiene. Es el dorsal número 5. Efectivamente, pues ha habido un error seguramente en a la hora de darnos la alineación, ¿no? Sí. La Unión Deportiva. Atención, bueno. El balón para Fabio González por el centro. Sacó bien ahí el central catalán, evitando con la espuela el remate en la llegada del filial amarillo. De nuevo recupera Las Palmas Atlético con Benito. Dobla ya Eric Curbelo. Prefiere frenarse Benito. Cambia la orientación del juego buscando la incorporación al ataque de Raúl Alemán. Raúl Alemán, que controló bien, buscaba el centro. Tropezó en la pierna de Julián Domínguez. Era banda, rápidamente puso en movimiento el balón Las Palmas Atlético. El centro evita que sea córner. Saca con todo el Jumilla. Sí, claramente la Unión Deportiva
quien está dominando la posesión. Ellos es verdad que no se han echado mucho hacia atrás, sino que intentan presionar ahí en esa línea de tres cuartos. Ahí lo vemos, como no replican mucho, sino que ya aparecen en tres cuartos de campo para que la circulación no sea muy cómoda a medida que el equipo avanza. Y un poco va a ser la línea del partido, ¿no? Ellos, bueno, yo creo que el empate lo firmaría seguramente. Están jugando fuera de casa, es un equipo que aún no conoce la victoria y que evidentemente sabe que de perder hoy, bueno, es un resultado complicado, ¿no? Ahí vemos efectivamente cómo está con el 5 Ale Suárez, aunque nos han pasado la alineación con el número 4, pero bueno, se les reconoce por el físico. Y vamos a ver si poco a poco comienza a aparecer Artiles y Benito, que son los que tienen que dar esa amplitud en banda junto con Raúl por dentro para empezar a crear ocasiones, ¿no? No va a ser fácil, ¿eh? Fíjate que ambos equipos tienen unos números muy parecidos. Y hay otro cambio. Benito Ramírez no sale con el 10 y es el 11. El 10 es José Artiles. Efectivamente. Así que premio para... Pero, para la alineación, pero sí. Bueno, insisto, hay esos errores. José Artiles el 10, el 11 Benito Ramírez. Y en línea defensiva Alex Suárez está con el 5, Estefan está con el 4. Decíamos que los dos equipos llevan el mismo número de goles, 6 goles nada más. A ambos equipos les está costando mucho hacer gol. Y han recibido 13 goles el equipo murciano, 14 el equipo canario, ¿no? Tienen unos números muy, muy parecidos. Bueno, da la impresión de ser un partido muy igualado, con poquitas ocasiones de gol. El que consiga hacer un gol tiene mucho ganado, ¿eh? Porque a ambos equipos les está costando hacer gol. Vamos a ver si es la Unión Deportiva la que genera más ocasiones y se pone por delante en el marcador. Un equipo experimentado este Jumilla, o por lo menos con jugadores más veteranos que el filial amarillo. Sí, no, y algunos de categoría profesional, el mismo Catalá, el central, estuvo entre otros en el Villarreal. Tiene varios jugadores que han pasado por el Murcia, a Cartagena, clásico equipo de segunda B con algunos jugadores de categoría superior. Experiencia y mucha veteranía, ¿no? Una categoría que es muy exigente, que parece que no hay calidad, y sí la hay, y sobre todo lo que hay es mucha experiencia. No regalan absolutamente nada cada partido. Para los jugadores amarillos, que son evidentemente mucho más jóvenes, cada partido es una prueba, ¿no? Porque se nota la experiencia. Aparece tímidamente el sol en anexo al estadio de Gran Canaria. El balón que lo juega Estefan, lo pone en largo buscando la carrera ahora de Fabio, que presionaba ahí a Andrés Sánchez. Sacó el defensor del Jumilla. Protege Alex Suárez. Y juega ya para que sea Pablo Santana el que inicie las maniobras de juego con Raúl Alemán. Asael Perdomo cede atrás para el capitán Alex Suárez. Sigue siendo el máximo artillero del equipo. Sí, lleva 3 goles y 2 lleva Eric. El otro gol lo hizo Asael, lateral izquierdo, en ese primer partido de liga. Un muy buen gol de cabeza. José Artiles busca el apoyo en Benito Ramírez. José Artiles no salió a la pared. Intenta recuperarla a Benito. Sale a la contra el Jumilla. Saliendo de atrás. Atención, se fue al piso. El jugador reaccionó bien para cederla atrás a Miquel Serrano. Y el balón atrás de nuevo para José Manuel Catalá. Este con Estalí. De nuevo José Manuel. Catalá, que se lo toma con tranquilidad para salir de atrás. Se apoya en Manuel Miquel. Llegan los centrales del Jumilla intentando salir desde atrás. Se apoya en Cifuentes, el único con tarjeta en el partido en estos 12 minutos que llevamos transcurrido. Sacaba en largo, buscaba el apoyo de Moreno. Saca desde atrás, sale Guanche. Es un detalle importante, ¿no? Que ese pivote número 8 tenga ya tarjeta tan pronto, porque le va a limitar mucho a la hora de entrar, a la hora de robar. Todos sabemos ya hoy en día el fútbol, los pivotes defensivos participan mucho en tareas de destrucción. Bueno, vamos a ver si se puede equivocar o cometer alguna acción que pueda haber la segunda amarilla, ¿no? Tener una tarjeta tan pronto limita mucho siempre a un jugador de estas características. Espero que no hayan cambiado los dorsales también a los del Jumilla, en este caso. Porque no sé si lo vamos a tener complicado. Atención al centro arriba, intentaba el remate Calle Quintana. El delantero
del conjunto murciano, procedente del Racing de Santander, uno de los jóvenes jugadores de este Jumilla, 24 años. El otro delantero, el que veíamos en imagen de Las Palmas Atlético, Eric Espósito, que ya volvió a la senda del gol en el empate la pasada semana en Almendralejo ante el Extremadura. Sacó con todo la defensa del Jumilla, el balón es para Las Palmas Atlético. Sí, ellos están obligando a sacar en largo, no permiten la salida cómoda de los centrales amarillos, y eso al final yo creo que siempre dificulta, ¿no?, el inicio, la construcción de juego. Las Palmas Atlético es un equipo que quiere salir desde atrás, que necesita las combinaciones, y todo este tipo de balones aéreos casi siempre van a ser ganados por los jugadores murcianos con mucha más envergadura, sobre todo más experiencia, ¿no?, ese tipo de disputas. A ver si poco a poco la presión va bajando y Las Palmas va siendo capaz de sacar la pelota desde atrás y haciendo más su fútbol. Juega el Jumilla, viene a cerrar bien Fabio González, que la saca hacia el costado. Y el de Ingenio evitó problemas mayores, sacando el balón hacia el lateral. El balón de banda para que sea Julián Domínguez el que va a efectuar en esta banda izquierda, sacando el largo. Intenta sacarla Benito, de nuevo el balón que le cae para el centro. No fue bueno, el balón se pierde por línea de fondo. Será portería para el guardameta Alex Guanche. De momento mucha igualdad, como se esperaba. Esa única opción de Eric Espósito en ese tiro cruzado, traspase de Raúl Alemán. Bueno, única jugada de peligro en estos casi 19 minutos de partido. Esperemos que poco a poco el cansancio vaya apareciendo para que la Unión Deportiva pueda ir controlando mucho más el juego y creando ocasiones de gol. De momento no lo está consiguiendo. Sacó Ale Guanche, recuperó el Jumilla, viene a recuperar de nuevo Las Palmas Atlético. Juega por mediación de Eric Curbelo, se apoya en Benito a punto de perderla. Sobre la raya de Carla, cede atrás para Estefan. Estefan busca el apoyo en corto de Fabio González. El de Ingenio la protege. Ahí se la esconde a Cifuente. Jugaba para Eric Curbelo, hizo falta. Ahí creo que era Moreno. Sí, ellos aprietan muy arriba, ya lo hemos visto. En la primera acción, la falta sobre Alex Guanche. Ahora, como viene Fabio a buscar y su marcador le sigue hasta el borde del área. No tienen dudas en ir a buscar arriba. Esto lo que obliga a Las Palmas es hacer un fútbol mucho más fluido y que aparezcan otros jugadores, porque los pivotes van a estar siempre marcados. Entonces, igual Raúl Alemán tiene que descolgarse un poco para venir a buscar. El mismo Artiles, Benito, desde zonas más ofensivas pueden aparecer, ya que los pivotes, como vemos, siempre van a tener una marca ahí muy fija y van a tener pocas opciones de jugar con comodidad. Ahí tiene que aparecer esa línea medias puntas, como hace Benito ahora. Benito se revolvió bien, la deja para Eric Curbelo. Eric Curbelo se va hacia adentro. Eric Curbelo busca el apoyo de Eric Espósito. Tocó Chomín, va a ser saque de esquina para Las Palmas Atlético. Bien, han entendido cómo romper bien esa presión, que es apareciendo Benito por dentro y Eric subiendo como lateral derecho, siendo profundo y sacando este primer córner. El inicio es prometedor de Las Palmas Atlético. Hoy sí estamos viendo ese filial que intenta por lo menos tener combinaciones, intenta tener la pelota ante un Jumilla que de momento está esperando agazapado su oportunidad. El balón para Benito Ramírez por el centro, el balón que lo buscaba Estefan, sacó la saca del Jumilla, viene a cerrar bien Asael Perdomo, protege para que se vaya por el costado en banda para Las Palmas Atlético. Es un partido para tener tranquilidad, ¿eh? Es verdad que hay que dominar, hay que ganar, es un partido que el filial necesita sumar 3 puntos para ir poco a poco sacando la cabeza y sobre todo haciendo bueno ese punto en Extremadura, pero es un partido para jugarlo con tranquilidad. Tenemos en mente los partidos ante Córdoba B y San Fernando y al final fueron 2 derrotas, ¿no? El contrario está jugando mucho con la desesperación, ¿no?, del filial. Entonces, bueno, partido para no cometer errores, para jugar con tranquilidad y todo lo que sea campo propio, no cometer errores y darle ritmo al partido para que con el paso de los minutos vayan llegando a las ocasiones.
Balón arriba buscando a Eric Espósito. Anticipó bien Neftalí para quitarle ese balón. La recuperaba José Artiles. Sin embargo, la perdió. La recupera de nuevo el Jumilla, que intenta jugar por mediación de Moreno. La cede atrás para Julián Domínguez. Este con Neftalí. Balón para Manuel Miquel. Catalá. Catalá que se marca un lujo ahí. Intenta sacarla jugando desde atrás el equipo de Pato. Saca el largo. Atención al error ahí de Estefan. Viene a corregir el capi Alex Suárez. Alex Suárez la deja para Alex Guanche. Le saca el largo. La recupera sin embargo Chomín. Chomín se va hacia la frontal. Chomín que circula el balón para el centro de Chupe. Sacó la pierna ahí de Alex Suárez. Sigue el peligro para el Jumilla. Juega atrás el centro de Julián. Tropezó en la espalda de José Artiles. Manuel Miquel. Moreno dentro del área ante Alex Suárez con calidad. Le sacó Alex Suárez esa pelota y al final es saque de portería. Bien Suárez, bien Suárez. Fíjate que a pesar de, como hablamos, de ser un equipo que viene un poco a especular, luego cuando tienen la pelota se suman con mucha gente, ¿eh? Hemos visto ya a ambos laterales, tanto Julián como Andrés llegando a línea de fondo. Están acumulando gente cuando han conseguido atacar. O sea que cuando tienen la pelota no han venido descaradamente al 0-0, sino que van a intentar también hacer sus ocasiones de gol. Partido, pues bueno, como todos los de esta categoría, complicados, igualados, y que hay que madurarlo y tener mucha tranquilidad. Atención al disparo desde lejana distancia. Fue manso a las manos de Alex Guanche. Lo intentó Moreno. Balón para Alex Suárez. Alex Suárez. Se apoya en Raúl, la perdió, el balón lo recupera de nuevo el Jumilla. Atención, el balón a Uy. La tuvo ahí Chomín. La tuvo Chomín en el error de salida de pelota de Las Palmas Atlético. Y este hombre no empaló bien sobre el marco de Alex Guanche en la ocasión más clara del Jumilla en este minuto 20 de la primera mitad. Sí, sí, porque la pérdida de Raúl coge a todo el equipo abierto. Vemos como Curbeles no llega a cerrar. Y como decimos, ellos están saliendo muy bien a presionar a los pivotes amarillos, ¿no? Entonces, es Benito o Artiles los que tienen que venir a buscar para salir, para darle salida al juego. Cada vez que recibe Fabio, Pablo o Raúl, tienen una marca muy encima, reciben de espalda y hemos visto la última pérdida, ¿no? Tienen que dar más salida al juego tanto Benito como Artiles. Balón que jugaba de nuevo el Jumilla, que se está sumando al ataque ahora por momentos, intentando romper el ritmo de partido de Las Palmas Atlético. Recuperó Raúl Alemán. Benito no controla, recupera de nuevo el Jumilla. Ahí se fue al piso Andrés Sánchez, que hizo casi falta también a su compañero Chomi. Sí, se están empezando a sentir un poquito más cómodos que en el inicio, donde Las Palmas salió mejor. Tiene que volver a apretar el filial amarillo, volver a meter ritmo al juego para que la presión no sea tan buena, ¿no? Circular con más velocidad el balón para intentar ir poco a poco cansando al Jumilla. Estaba siendo atendido un jugador del Jumilla, ya se incorporó al terreno de juego. Será banda, perdón, falta, escorado al costado izquierdo en el ataque del Jumilla. Andrés Sánchez pone el balón a la frontal del área, saca la cabeza de Pablo Santana. Recupera Manuel Miquel, este atrás para Julián Domínguez. Todavía más atrás para el guardameta Javier Mandaluniz, el de Rentería, que sacó en largo. Ahí la intentaba controlar Calle Quintana. Moreno con Cifuentes. La apertura para Chupe. Intentaba doblarle Julián Domínguez. Chupe pone el centro, la cabeza de Alex Suárez. El balón a la frontal del área. El disparo se marcha desviado a la izquierda de Alex Guanche. Pero poco a poco se está estirando el Jumilla. Y va pisando poco a poco también el área del filial amarillo. Sí, sí, yo diría que los últimos 7-8 minutos son ellos los que están mucho más cómodos, ¿no? Veíamos antes la ocasión de Chomi, ahora este disparo de Cifuentes. Fíjate, cada vez vuelven a presionar muy arriba, sintiéndose ellos cómodos ahora en la presión, porque acaban robando. Muy buena salida ahora de Alex Guanche para Asael y muy buena respuesta, ¿no?, ante esa presión. Vamos a ver si Asael consigue. No, al final no ha podido con el trabajo de Miquel, ese doble pivote defensivo, tanto Miquel como Cifuentes.
dos jugadores de momento con buen nivel, pero es lo que tiene que hacer la Unión Deportiva ante esta buena presión del Jumilla, es buscar salidas con bien con interiores o bien con laterales en este caso, porque si no ellos se van a sentir cada vez más cómodos y van a estar un poco mandando, ¿no?, en el juego, a pesar de la enorme igualdad que se presenta de momento en el partido. Ayer dos partidos se disputaron este grupo cuarto con idéntico resultado de empate. El Lucán Murcia empató a dos ante el Écija Balompié, mientras que el Córdoba B y el Betis B en el duelo de filiales terminaron con empate a cero. En la mañana de hoy ya tenemos tres partidos más en juego, añadiendo a este Las Palmas Atlético 0, Jumilla 0, empatan a cero el Melilla y el Recreativo de Huelva, y están ganando los foráneos, en este caso Marbella 0, Badajoz 1 y Granada B 0, Cartagena 1. Son los resultados que se están produciendo, insisto, dentro del grupo cuarto. Cuidado. De la segunda división. Cuidado. B. Atención, ahí la tuvo de nuevo Chomi. Sacó con todo Ale Guanche y también posteriormente Ale Suárez. Sí, porque ese rechace en el despeje de Ale Guanche golpeó a un futbolista del Jumilla y por suerte el balón no fue en dirección portería, ¿no? El clásico rechace que no sabes muy bien hacia dónde va el balón, pero ellos claramente ya están mandando y están mucho más cómodos, ¿no? Tiene que... Ojo, porque hay mucho balón al área. Cuando comienza a ver tanto centro en un equipo de tanta envergadura... Ya no tiene el control Las Palmas Atlético en el centro del campo. Exacto. Atención, el centro viene muy pasado. Se pierde por línea de fondo. Hay que volver a la senda de tener el balón. Y eso va a hacer que empieza a crecer el filial con el balón. Sí, lo que pasa es que fíjate cómo ellos presionan muy arriba para evitar que Alex Guanche juegue con Asael o con Curbelo o con sus centrales, ¿no? Al final el contrario te obliga a jugar largo, aquí lo vemos, y ahora en la disputa es donde Jumilla está superando, ¿no?, al centro campo amarillo. Bueno, tema de disputar, de pelear bien ahora Raúl y a partir de ahí intentar hacerte con el balón, pero casi siempre lo está cogiendo el equipo murciano, ¿no? Chomín la cedió atrás para Catalá que amaga con darla para Mandalunis. Uy. Y saca el largo buscando el pelotazo arriba para Calle Quintana. A punto estuvo llegar Eric, Catalá, jugador que pasó ya por el Villarreal, entre otros. Jugador con mucha experiencia, pero que está, yo creo que un pelín confiado. Antes hacía un recorte dentro del área, ahora ha vuelto a recortar. Tiene que estar Eric atento porque ante este tipo de jugadores que vienen de categoría superior y que tienen cierta solvencia, muchas veces esa confianza les lleva a cometer un error. Vamos a ver si Eric es capaz de pillarle en un error y robarle algún balón. Sacó Andrés Sánchez. Eric Curbelo intentaba el sombrero por encima de Chomín. Este tocó para que fuera Calle Quintana. Chomín de nuevo intentaba buscar por dentro a Moreno. Recuperó bien Eric Curbelo. El balón para Raúl Alemán. Bien. Sacándola arriba para José Artiles. José Artiles, que intentaba irse, vino con todo Cifuentes, le robó el balón. Tiene la deja físico, para Manuel Miquel. Un buen físico Cifuentes, roba bien el balón y... Atención, el balón en profundidad. Cuidado. Para Calle Quintana, no está fuera de juego. Evita que se vaya por la línea de fondo, se empareja ahí con Eric Curbelo. Calle Quintana, que intentaba buscar el centro por abajo para Moreno, sacó bien la pierna de Estefan. Y ahora cuando intentaba salir rápidamente Benito, la experiencia de Manuel Miquel para evitar el contraataque. Sí, lo comentamos ahora mismo, tanto Cifuentes como Miquel hacen un trabajo a nivel defensivo muy bueno, ¿no? De momento están tapando todas las salidas de la Unión Deportiva, pero hay que seguir, tiene que aparecer Benito como en esta ocasión, ese tipo de faltas al final pueden provocar una tarjeta e ir minando un poco esa capacidad destructiva, ¿no?, que tienen los dos pivotes del equipo murciano. No puede caer el filial en el desánimo, todo lo contrario, tiene que seguir dándole ritmo, mover la pelota con un poquito más de velocidad, eso sí, porque al final prácticamente no hay basculaciones del equipo murciano y llegan muy cómodo, ¿no?, a cerrar esas líneas de pase. Aquí lo vemos, la velocidad en la circulación tiene que ser un poquito más alta para poder generar espacio. Balón que recupera de nuevo el Jumilla. Manolo, como se le conoce en el Jumilla. Sí, es así, Manolo. Lo que pasa es que profesionalmente es Manuel Víquez. El balón es para Asael Perdomo. Asael la puso en movimiento, el balón atrás para Ale Guanche. Guanche con Ale Suárez.
en labores defensivas Las Palmas Atlético, con parsimonio saliendo desde atrás con Estefan. La pedía Eric Curbelo. Tapa bien las bandas del Jumilla. El balón para Pablo Santana, la pone por dentro para José Artile, con el de escuela para Benito. Benito en la prolongación para Eric Curbelo. Eric Curbelo que va a intentar llegar a la línea de fondo por el centro. Le hicieron falta, dice el colegiado que no. Pedía la falta, ahí quedó Eric Curbelo momentáneamente tendido en el terreno de juego. El balón que lo intenta jugar de nuevo Las Palmas Atlético. Qué pena. No salió a la pared de Raúl Alemán de cabeza con Benito Ramírez. Y al final el balón se perdió por línea lateral, banda para el Jumilla. Sí, pero ese es el camino. La única manera de conseguir llegar a ataque es a través de las bandas. Ellos por dentro son muy fuertes, tanto en la pareja de centrales, que ya hemos visto como esos dos pivotes por delante. Va a ser complicado que Raúl, que Eric Espósito puedan entrar por dentro. El espacio y las oportunidades van a estar por fuera. Ya hemos visto a Eric Curbelo llegando varias veces. Tienen que llegar más a Sahel y sobre todo Artiles y Benito participar mucho más. Ellos por dentro son muy fuertes. Juega Las Palmas Atlético por mediación de Pablo Santana. Pablo Santana se apoya en Ale Suárez, el capitán. Prolonga para Asael Perdomo, este de nuevo con Ale Suárez. Horizontalmente mueve para el otro central, para Estefan. Raúl Alemán. Raúl Alemán tiene por delante el apoyo de Benito, que es el que recibe. Benito le hizo falta claramente ahí Moreno. Puso rápidamente Benito. Para Pablo Santana, el cambio de orientación para Asael Perdomo. Por delante la pide José Artile, que es el que recibe. José Artile se apoya de nuevo en Asael Perdomo. Intentó el autopase. Cerró bien Julián Domínguez. Y en banda para Jumilla. Sí. Tiene ahora un movimiento, ha hecho un movimiento bien Raúl, viniendo a buscar aquí casi como lateral y mandando a Eric Urbelo hacia adelante. Bueno, tiene que empezar a buscar alternativas para poder recibir. José Artile pone el balón en largo, buscando la carrera de Eric Espósito. Eric Espósito ahí tiene mucho terreno por delante. Sí, mucha distancia y está un poquito solo en ese tipo de acciones, ¿no? Para buscarle en carrera. Eric es mucho más potente cuando recibe al cuerpo, cuando es capaz de quedarse con la pelota y a partir de ahí sí saca mucho provecho de ese físico tan impresionante que tiene, ¿no? En carrera pues tiene un poquito más de dificultad. Hizo falta a Fabio González, a ese hombre, a Moreno. Venga, va, nos separamos un poquito ahí, va. El balón, por tanto, para el conjunto murciano del Jumilla. Balón en largo, toca la cabeza ahí. Ya Asael Perdomo. Recuperó Manuel Miquel. Este con Chupe. Atrás para Neftalí Díez. Puso el balón en largo en la ventaja para la línea defensiva de Las Palmas Atlético. Se perdió por línea de fondo. Será portería para Ale Cuanche. Ahí está nuestra. Presionan de nuevo arriba. Cuidado ahí, Ale. No puede perder. Al final tiene que jugar aquí a banda. Y saca mal. Es una buena opción. Al final, aunque el balón haya ido fuera, lo que no puedes permitirse un error ahí con la defensa tan abierta y que el balón caiga en pies del contrario. Al final parece que es una mala opción, pero no es tan mala, que la pelota haya salido fuera. El balón que lo juega de nuevo el Jumilla, el centro arriba, lo va a atajar sin ningún tipo de problema Ale Guanche. Claro. Saca rápidamente a ras de piso, buscando la incorporación rápidamente al ataque. La pide José Artiles, juega atrás para que sea la incorporación de Fabio. Raúl Alemán, por delante se mueve Benito. Benito la recibe, Raúl Alemán cambia la orientación para la llegada de José Artile. José Artile prepara el disparo. José Artile a las manos de Mandaluni. Optó por el disparo fuerte, raso. Primera. Y la ocasión clarísima, sí, para Las Palmas Atlético. Yo creo que la primera gran jugada, ¿no? Del filial. Combinando bien desde atrás. Muy bien Raúl jugando una pared y luego abriendo hacia Artiles. Artiles hace un amago perfecto. Y cuando ya tiene la mejor situación para colocarla con calidad a un lado, no sé por qué decide romper la pelota. Fíjate que está muy cerquita, es casi un penalti. Y le pegan peine frontal y por eso la pelota sale recta. De haber colocado un poquito el interior al otro palo. Probablemente estamos hablando del primer gol, qué lástima, pero qué buena jugada de ataque del cuadro amarillo y esta tiene que ser un poquito la idea, ¿no? Que aparezca, sí, mucho Artiles, Raúl y Benito, ¿no? Que son los que tienen que dar ese desequilibrio.
Efectivamente. Es un partido para no fallar las ocasiones, ¿eh? Porque no se genera. El Jumilla no te va a permitir muchas ocasiones de gol, porque están realmente están haciendo un muy buen trabajo defensivo. Entonces, yo sé que es un tópico, pero es el típico partido que van a generar pocas ocasiones tan claras como esta de Artiles, hay que intentar aprovecharla. Atención, ahora viene el Jumilla intentando el ataque con Andrés Sánchez. Andrés Sánchez pone el centro arriba, el remate de Calle Quintana, golazo. Madre mía. Golazo en el remate, creo que era Calle Quintana. Nestalí que fue el que se incorporó al ataque, el central. El capitán. Y el gol para el Jumilla en el primer disparo, yo creo que entre los tres palos, ¿no? Nada, lo sí, estabas sí, diciendo, sí, sí. Antes lo dice, antes se cumple. Habían tenido aquella de Chomín en un robo que disparó alto, pero no habían disparado a puerta, ¿no? Fíjate, del 1-0 de Artiles al 0-1 de Nestalí. Cuando estás metido en la parte baja, parece que esto te ocurre muy a menudo, ¿no? Que la suerte te da la espalda también, ¿no? Fíjate, además, un remate lejano, pero muy buen remate de cabeza, ¿eh? Con la marca encima y se la coloca al otro lado. Fíjate que el balón no es nada sencillo de rematar, porque además está bien presionado por Ale Suárez y aún así conecta un buen remate al otro lado de Ale Guanche, que no puede. Llega a tocar, pero no llega con la fuerza suficiente para sacar el balón. Qué lástima, porque en un minuto hemos pasado del 1-0 de Artiles al 0-2 de Nestalí. Y bueno, lo que hablábamos, ¿no? Cuando estás abajo, hasta la suerte parece que te castiga, ¿no? Y en este caso ha sido un tema de acierto. Ellos han acertado con la que han tenido y Las Palmas Atlético, ¿no? Remar contra corriente. Es lo que le toca al filial amarillo ahora. Después de este gol del Jumilla, vamos a ver qué actitud adopta el equipo murciano, teniendo en cuenta de que se ha puesto por delante el marcador y que estaba presionando bastante arriba la salida de pelota del conjunto filial. El balón para José Artile, qué lástima su disparo, que no, lo que pudo ser el 1-0, se ha convertido en el 0-1 con el gol del alicantino Nestalí. La pareja de centrales experimentado, Nestalí Catalá, 33, 32 años, ambos jugadores. Juega Chomi, la saca bien al costado para que se incorpore Andrés Sánchez. Andrés Sánchez la saca arriba para Calle Quintana, la protege este de espalda. Busca el apoyo de Chomi, lo va a encontrar en el costado. Chomi tiene espacio, tiene metro, la juega para Calle Quintana. Vamos a ver si no queda tocado a Las Palmas de Atlético. Sí, porque están cómodos. Y cartulina amarilla para Estefan. Estefan. Sí, Estefan Segundín, el central. Chomi juega por fuera hacia Calle y yo creo que Estefan le espera y le derriba sin balón. Lo ha debido ver bien el árbitro porque ha parado incluso la jugada para sancionar. El choque existe, lo que no hemos podido ver es si es con intención o no, ¿no? Es verdad que ya se encuentra sin balón Chomi una vez ha jugado para Calle, pero sí están ahora evidentemente ellos mucho más cómodos, ¿no? Este gol les va a dar mucha confianza. Evidentemente que bueno sería, ¿no? Que Las Palmas consigan empatar antes de irte al descanso, ¿no? Porque irte con ese 0-1 anímicamente puede hacer daño. Vamos a esperar a ver si la reacción amarilla llega antes del descanso. La cartulina amarilla para el teldense. Vamos a ver aquí la acción. Vemos como Chomin ya suelta el balón. Sí, y él le espera y le bloquea con el brazo. Se desentiende totalmente. Y bueno, Chomin cogiendo algo de respiro ahí, porque tampoco creo que sea para mucho. Sí, nada, no, lo que hace es... Ahí vemos el gol, Ángel. Ganar tiempo. Fíjate cómo gana ahí la posición. Sí, fíjate que Ale Suárez. Incluso hasta le mete un poco el brazo en la cara porque Ale estaba muy pegado a él. O sea, la marca es buena, pero le gana el salto. Aquí lo vemos, le gana el salto y sobre todo conecta un remate buenísimo, buenísimo. Ale Guanche le falta fuerza ahí para haber sacado ese balón porque llega muy justito. El remate es muy bueno. El gol que de momento le da la ventaja al Fútbol Club Jumilla. Es Chupe y Chomi junto a la pelota, la barrera que se va a ubicar. La falta es muy parecida a la del gol, sí, pero como 5 o 7 metros más cercana, ¿eh? O sea que igual puede haber incluso tiro a puerta, o si no, Julián. Andrés, busque el centro como lo hizo anteriormente. Andrés Sánchez, ahí está el lateral sur indicando jugada. Yo creo que la va a colgar arriba, aunque se conforma la barrera de 3, ahora de 2. Se incorporan los centrales, ahí va el centro arriba. De nuevo el remate claro de Nestalí.
El remate de Nestalí o de Catalán. Yo creo que Catalán. No sé, pero ahora fue una pelota buenísima que ha vuelto a colocar a Andrés. Ahí lo vemos, sin darle opción a Lehuanche. Y el remate, ahora sí lo gana Nestalí con mucha claridad. Fíjate que este sí lo gana tan claro que yo creo que le da tiempo a intentar colocar el balón donde quiere. Y por suerte lo echa fuera, pero es un remate Franco. Muy claro, ¿no? Está claro que la marca sobre Nestalí tiene que ser... importante, porque o bloquearle para que no pueda correr, porque está claro que buscan siempre a este central que tiene mucha envergadura. Viene detrás Eric Urbelo, se la lleva bien. Eric Espósito no controló. Viene la pierna de Neftalí, el autor del tanto del Jumilla, sacándola al costado. Pondrá el balón en movimiento Eric Urbelo. Eric Urbelo se apoya en corto en Raúl Alemán. Eric Urbelo la cede atrás para Ale Guanche. Inicia desde atrás Las Palmas Atlético. 38 y medio, casi 39 de la primera mitad. 0-1 en el anexo al Estadio Gran Canaria. En partido que de momento tiene en contra el filial con ese gol de Neftalí en el minuto 34. Balón que juega desde atrás Alex Suárez. Mientras tanto, el primer equipo sigue empatando a cero en el Madrigal ante el Villarreal. Bueno, un buen resultado de momento para el cuadro de Paco Ayastarán. Puntuar en el Madrigal nunca es fácil. Saca desde atrás de nuevo Las Palmas Atlético. Parece que el Jumilla ya ahora, bueno, no estaba presionando tan arriba. A raíz del gol va a esperar un poquito, sí. A recomponerse. El gol y el cansancio, ¿eh? Sí. Ya son 40 y pico minutos y al final el trabajo que han hecho ha sido mucho y bueno, y al final el gol y el cansancio te hace que vayas a jugar un poquito más atrás. Ahora es cuando más calma hay que tener, más rápido hay que mover el balón y poco a poco pues empezar a jugar aquí, en el campo de ellos, ¿no? Ahí es donde tiene que aparecer la calidad de los jugadores amarillos para generar ocasiones de peligro. Cuidado. Atención, Estefan le ganó la espalda a Calle Quintana. Calle Quintana viene a corregir bien Ale Suárez. Ale siempre muy rápido. Central, ahí se equivocan en el despeje. El balón que lo recupera Chomín. Raúl Alemán hizo falta. Y vamos a ver si no muestra cartulina amarilla el aragonés. No, Raúl se le queja incluso de que no es falta, pero sí, empuja un poquito por detrás a Chomín. Aquí le gana la posición, aquí lo vemos, cómo empuja con la mano. Bueno. Ellos van de nuevo a tener una opción a balón parado, que está siendo su jugada más peligrosa, como ya hemos visto en los dos remates de Neftalí. Ya se incorporan de nuevo los centrales, tanto los que tienen mucha envergadura. Neftalí como Catalán. No solo Neftalí, es Catalán, es Calle, es Fran Moreno. Son muchos jugadores de mucha envergadura. Atención al lanzamiento de Andrés Sánchez. Andrés Sánchez pone el centro arriba. De nuevo el remate. Creo que fue ahora Cifuentes el que se quedó solo. Sí. Cifuentes el que remataba libre de marca. Mucho peligro, ¿eh? Vamos a ver el centro ahí de Andrés Sánchez. Y el remate de Cifuentes, que se marchó a la izquierda del marco de Ale Guanche. Bueno, hay que volver al inicio del partido, donde la Palmas Atlético tenía el control de pelota. Aparecían Benito, aparecía Raúl Alemán. Las incorporaciones de Asael y de Eric Urbelo le estaban haciendo bastante daño. Sí. Pero lo cierto es que el Jumilla ha contrarrestado bien todo eso y va por delante en el marcador, incluso mereciéndolo, ¿no? Sí, hay que ser honestos y reconocer que tras los primeros 10-15 minutos de partido, Jumilla se ha hecho dueño del partido. Ha hecho el gol y, como hemos visto, ha dispuesto de otras dos ocasiones a balón parado. Bueno, de momento está siendo justo merecedor de esta victoria. Tiene que dar un plus el filial, tiene que mejorar en tareas defensivas a balón parado y tiene que mejorar con el balón a la hora de crear ocasiones de gol. Si no, va al camino un poco de los partidos que hemos visto este año, ¿no? Un equipo al que le cuesta muchísimo hacer ocasiones de gol, a pesar de que tiene hoy en el campo a jugadores como Benito, como Artiles, como Raúl, como Eric. En fin, tienes cuatro hombres de ataque de mucha calidad, pero no llegan los pivotes a ayudar y no llegan tampoco los laterales, ¿no? Eric y Asael han subido poquito.
En el banquillo, esperando también ante la jugada Chomín, el remate de Calle Quintana. Uy, es un juego peligroso. Juego peligroso de Calle Quintana. Se lanzó ahí con la plancha por delante. No señalado. Decíamos que en el banquillo, junto a Suso Hernández, están Jesús Fortes, el guardameta Josep Martínez, Miguel Copar, Josemi, Carlos González, Ale González y el galdense Aitami Pereira. Para posibles sustituciones, un banquillo con garantías, teniendo en cuenta ofensivamente que lo necesita Las Palmas Atlético. Teldense, dijiste galdense. Aitami Pereira, me habré equivocado. También tierra de futbolista. No, Aitami llegaba a Las Palmas C del Telde, Unión Deportiva Telde. Ah, bueno. Debutó en el Telde en tercera, siendo muy jovencito, con 16, 17 años. Y a partir de ahí, que era nacido en Galdo, pero bueno, no. Lo dejamos ahí. Me voy a informar bien, pero... Infórmate bien, él porque... Se ha criado siempre en Telde, desde Telde. Entonces, vale. Lo estoy seguro. No sé el día que nació. Sí, Hernán Santana también nació en La Palma. Es teldense porque ha nacido allí y de hecho salió del Telde. Benito pone el centro. Vamos a ver si llega una ocasión para Las Palmas Atlético. Manda Luniz. Se hizo con el esférico en el centro en últimas aproximaciones de esta primera mitad para Las Palmas Atlético. Un minuto más el alargue. Saca en largo Luniz. El balón que lo intentaba proteger ahí Estefan lo consiguió ante la llegada de Calle Quintana. Banda para Las Palmas Atlético. Estefan la saca de nuevo al costado con Ale Guanche. Con problemas Estefan se la quita de encima, la saca a banda. Se quejaba un poco ahí del envío el tendense que le había dado Ale Guanche. Buscando a Chomín, a Andrés Sánchez. Recupera Andrés Sánchez, Manuel Miquel. La perdió Manuel Miquel, se pierde por el lateral. En banda de nuevo para Las Palmas Atlético. Uno de añadido. El balón es para que lo intentara sacar a Pablo Santana. Ahí vemos el cartel. Dos minutos. Nos estaba escuchando y nos ha enseñado el cartel. Sí. Bueno, la perspectiva es totalmente diferente. Hay que pensar que el cansancio, hay que desear que el cansancio aparezca, ¿no? Haga mella en las filas murcianas ante este buen trabajo que han hecho en la primera mitad y pensar que la juventud, como pasó la semana pasada en Extremadura, provoque que el equipo de Suso Hernández acabe mejor, que acabe más entero, más fresco, ¿no? Un equipo más joven y hay que meterle mucho ritmo ante equipos veteranos porque saben mucho más las artimañas del fútbol por esa experiencia. Cuando tú eres un equipo joven, lo que te queda es darle mucho ritmo al juego, meterle mucha velocidad y intentar cansarlos, ¿no? Porque no te queda otra manera de poder meterles mano ante equipos tan armados y con tanta experiencia. Atención al lanzamiento de la falta, vamos a ver si a balón parado le damos con la misma medicina al Jumilla. Atención al lanzamiento de José Artiles, deja para que sea Hazael Perdomo, pone el centro, saca la cabeza de Moreno, viene Fabio González, intenta montar la contra. Fabio González se fue al piso. Raúl Alemán. Sí, recupera. Pudo haber un golpe en el salto, con el codo. Recupera José Artiles, la juega para Sael Perdomo. Era Benito. Benito con José Artiles. José Artiles de nuevo, Benito. Benito se va hacia el medio. Busca el cambio de orientación de juego para la incorporación de Eric Curbelo. Eric Curbelo se empareja ahí con Andrés Sánchez. Se va hacia adentro Eric Curbelo. Intentaba buscar el apoyo por dentro. Lo encuentra atrás en Pablo Santana, elabora Las Palmas Atlético, mal Fabio González. Sí. Recupera de nuevo a Sael Perdomo, este con José Artiles, última aproximación de la primera mitad, vamos a ver si le da tiempo a Las Palmas Atlético. Benito pone el centro arriba, manda Luni, se va al piso para que acabe la primera mitad. En el anexo al Estadio Gran Canaria gana el Jumilla 0-1, Ángel. Queda toda una segunda mitad, pero hay que corregir algunas cosas. Sí, yo casi diría que lo mejor es que haya acabado la primera mitad así, ¿no? Al final el cuadro murciano ha sido superior. A partir del minuto 10 o 15 de partido se ha adueñado del balón y del control del juego. Llegó el gol ese a balón parado, llegaron dos opciones más.
La lástima es que Artiles tuvo el 1-0. Los partidos cambian a veces en detalles, ¿no? De haberse puesto por delante de la Palma Atlético, seguramente. Y nada más empezar, la de Eric Esposito. La de Eric no fue muy clara, pero bueno, fue ese disparo cruzado. La de Artiles creo que sí fue importante, porque fue una ocasión muy clara, además de una buena jugada. Y de haberse puesto por delante, el partido y los nervios estarían ahora en el lado murciano. No fue así, llegó el gol de Nestalí y a partir de ahí, claro, ellos han crecido. Las Palmas se ha visto bueno, con ese mazazo del 0-1. Y bueno, toca echar la psicológica, toca limpiar las cabezas y que el filial salga realmente con esa actitud de intentar remontar el partido, que ahora mismo está complicado. Tiempo de descanso en el anexo al Estadio Gran Canaria. Las Palmas Atlético pierde 0-1 ante el Jumilla. La segunda mitad promete, se lo contaremos aquí en Televisión Canaria. Esperemos que podamos remontar este gol, que de momento campea en el marcador en el anexo de Gran Canaria. Volvemos en el inicio de la segunda mitad. De nuevo con todos ustedes desde el anexo al Estadio Gran Canaria. Gana el Jumilla 0-1, merced a ese gol que vemos repetido en la primera mitad del central y capitán del Fútbol Club Jumilla, Neftalí Díez, el alicantino que de cabeza de momento le da los 3 puntos al Jumilla. Hay que remar contracorriente en esta segunda mitad para el filial poder sacar algo positivo en este anexo al Estadio Gran Canaria, donde de momento pues pintan bastos para el equipo de Suso Hernández. En el descanso también en el Madrigal, empate a 0, acaba de comenzar la segunda mitad entre el Villarreal y la Unión Deportiva Las Palmas, el primer equipo, mientras que en la segunda división el Real Oviedo y el Córdoba empatan a 0, y en este grupo cuarto de la segunda división B, que es lo que nos ocupa y preocupa, en el descanso este partido entre Las Palmas B 0 Jumilla 1. Y tenemos también en juego el Granada B 0, Cartagena 1, Marbella 0, Badajoz 1 y Melilla 0, Recreativo de Huelva 0. Son los resultados que, como digo, se están produciendo en estos instantes en el fútbol, y donde también vamos a estar pendientes de lo que suceda en el baloncesto, donde acaba de arrancar el partido muy cerquita de aquí entre el Gran Canaria y el Juventud. Partido de la Liga CB, que ayer pues tuvo al representativo canario en esta Liga Endesa, Iberostar Tenerife, con victoria ante el Bilbao Basket por 83-69. Va a arrancar la segunda mitad, pendientes de lo que haga Suso Hernández, porque parece que va a dar la entrada a Itami Pereira al terreno de juego. Sí. Vamos a ver en lugar de quién es la incorporación en el filial amarillo. Entra Itami Pereira. Y vamos a ver si ubicamos quién es. Creo que es Raúl Alemán el que han quitado. Sí, sí, el 8. Raúl Alemán. Raúl Alemán, sí. Probablemente vaya a jugar con ya más con dos puntas. Elimina un poco esa figura de media punta por dentro que hace Raúl Alemán. Y va a jugar como ocurrió en la segunda parte en Extremadura, y donde se generó esa ocasión que fue el gol de Eric. El traspase de Itami. Probablemente juegue con Itami por detrás de Eric. Jugador más ofensivo que Raúl, más delantero. Bueno, para tener como más presencia en el área, ¿no? Para que Raúl, para que Eric Espósito no esté tan solo. Arrancó la segunda mitad, así lo decretó el aragonés Óscar Herrero. Pone el balón en movimiento a Las Palmas Atlético con Estefan. Jugando ahora. He estado viendo el cambio en cuanto a los centrales. Estefan se ha ido al central izquierdo y Alex Suárez al central derecho. Sí. Ha cambiado la ubicación los centrales de Las Palmas Atlético. Sí, los dos son diestros, por lo tanto, bueno, da igual. Al final, la falta de un central zurdo obliga a jugar con dos diestros, y el que juega aquí en la izquierda, en este caso Estefan, va a estar mucho más limitado en la salida de balón que Alex Suárez, que va a jugar en su pierna natural. Bien, la pronta recuperación de Álvaro Arencibia, que se lesionó la pasada semana en Almendralejo. Que bueno, esperemos que pronto vuelva a los terrenos de juego. Sí, es una lesión del algo del tendón rotuliano,
esperemos que no sea, que no sea importante y que, bueno, que el capitán amarillo esté lo antes posible para echar una mano en una situación ahora, bueno, que se antoja complicada, ¿no? Vamos a ver si poco a poco llegan las victorias para el cuadro de Suso Hernández. Bacambú marca para el Villarreal. Villarreal 1, Unión Deportiva Las Palmas 0. El primer equipo que cae también por idéntico marcador. Chupe la juega para Chomín. Chomín ataja Ale Guanche. Bueno, se incorporó al ataque de nuevo el Jumilla. Con peligro en el arranque de esta segunda mitad. Intentaba salir Fabio González. Le hicieron falta y dejó de seguir el colegiado. El balón para Benito. Serpentea hacia atrás Benito. La juega por Estefan. Estefan con Fabio. Le hicieron falta a Fabio. Sí, además ese mediocentro, Cifuentes, ¿no? Que vio la primera tarjeta del partido prácticamente el minuto 2, minuto 3. A partir de ahí está haciendo un muy buen partido. No ha cometido errores en la hora de las entradas. Bueno, una de las posibilidades para que se abra el partido para Unión Deportiva es que uno de estos hombres que tiene tarjeta amarilla vea una segunda, ¿no? Pero pensar en eso es muy arriesgado, ¿no? Porque ahí tú no tienes el control. Vamos a ver si la entrada a Itami le da más presencia al equipo y sobre todo que se genere más juego, ¿no? A través de Itami, que puede recibir de espaldas y a partir de ahí conectar con Eric. Ahí vemos el disparo de Chomín, atajó bien Alex Guanche. Y el balón es ahora para el Jumilla, saliendo desde atrás con Javier Mandalunis. Intentaba llegar ahí Julián Domínguez. Tocó la cabeza de Fabio. Y el balón será para el Jumilla. Ahí vemos al técnico Gran Canaria, Suso Hernández. Julián Domínguez. Puso el largo. Tocó la cabeza de Asael Perdomo. Benito prolonga hacia atrás. Le cae a Fabio. No precisó en el envío. Recupera Chupe. Chupe la pared con Calle Quintana. Chupe llega a línea de fondo. Busca el centro. Tocó bien ahí Asael Perdomo. No, era Pablo Santana el que venía en la cobertura. Y el balón es saque de esquina para el Jumilla. De nuevo balón parado que puede entrañar peligro el equipo de José Francisco Guirao Pato. Sí, de momento el comienzo no era el esperado, ¿no? Pensamos que íbamos a ver una Unión Deportiva jugando más en campo contrario y de momento son ellos los que han tenido ya el disparo de Chomín y ahora este balón parado, sabiendo ya ellos que son muy peligrosos a balón parado, sobre todo cuando saca este zurdo, Andrés. El saque de esquina para Andrés Sánchez, pone el centro arriba, en el primer palo la esperaba Fabio. La sacó de cabeza, el balón para Chupe. Chupe buscó el disparo de lejana distancia, dio en el capitán, en Alex Suárez, que se tiene que colocar incluso el brazalete de capitán. Banda para el Fútbol Club Jumilla. Con la retirada de Raúl Alemán, pues probablemente, atención, el centro atrás, no llega Andrés Sánchez, el balón que se pierde por el lateral, decíamos que con la retirada de Raúl Alemán, muy probablemente ahora pues tendrá un fútbol un poco más directo, buscando a los dos delanteros, tanto a Itami como a Eric Espósito, ¿no? Sí, a Itami es verdad que a pesar de ser un jugador de mucha envergadura, de un físico parecido al de Eric Urbelo, es más media punta que delantero centro, sí. Jugador que se mueve cómodo en la línea media punta, pero sí es verdad que no tiene la movilidad de Raúl Alemán, no es tan de combinación, es más de llegada y probablemente sí provoque que se juegue un poquito más directo sobre estas dos referencias arriba, ¿no? Vamos a ver cómo se desarrolla este inicio de la segunda mitad. Reclamaba la cartulina amarilla a los jugadores del filial, a Manuel Miquel. Y además con justicia, yo creo que es una tarjeta clara de amarilla, ¿no? Lo que pasa es que ahora con el tema este de que la jugada tiene que ser de peligro, pues queda un poco a interpretación del colegiado. Él interpreta que esta jugada no es de peligro y por lo tanto ese agarrón no es amarilla. El centro arriba buscaba ahí el remate el filial. Será saque de esquina favorable a Las Palmas Atlético. Ahí escuchamos a los jugadores del Jumilla comunicarse
el centro de ese hombre, de José Artile. José Artile saca el largo, arriba Ale Suárez, no llega, sacó la cabeza de Catalá, le cae el balón a Fabio González. Fabio que la protege, intenta jugarla, lo hace para Eric Espósito. Eric intentaba el centro, tocó en el defensor, incluso reclamaba en mano. Y el balón se pierde por línea de fondo, será saque de esquina para Las Palmas Atlético. Sí, nuevo córner, a ver si balón parado a pesar de la envergadura del cuadro murciano. Pues puede aparecer Alex Suárez, que va muy bien, el mismo Eric, Aitami, también jugador de mucha envergadura. Bueno, vamos a ver si a balón parado le devuelven la moneda en el gol. Benito Ramírez en el saque de esquina. Allá va, con pierna zurda. Dando el centro arriba, intentaba llegar ahí Estefan, sacó Andrés Sánchez, prolongó Chomín, el saque prolongaron hacia Chomín, no pudo este llegar y el balón se pierde por el lateral, es banda para Eric Curbelo. Sí, quizás los córneres no deberían ir muy, muy, con mucha altura, porque si le das mucha altura al balón, el balón tarda más en llegar y ahí normalmente gana que tiene más envergadura, y en este caso son ellos, ¿no? Entonces, ante un equipo tan alto, el balón parado debe golpearse con mucha más fuerza, el balón con menos altura, a ver si puede sorprender algún jugador amarillo al primer palo, peinar o adelantarse, ¿no? Todo lo que sea balón alto normalmente va a ser para ellos. Fran Moreno con Chomín, Calle Quintana, este juega atrás para Manuel Miquel, vino bien la presión de Aitami. Atención al robo, sale de atrás Pablo Santana, la juega con Benito. Benito Ramírez se va hacia arriba, Benito Ramírez prepara el centro. Tocó la cabeza de Julián, no pudo evitar el córner Javier Mandaluniz. Y el balón, el tercero de esta segunda mitad, a saque de esquina para Las Palmas Atlético. Bien el robo de Aitami y luego la conducción de Benito. Vamos a ver si a través de las contras, cuando el Jumilla ataca, escapa Las Palmas de sorprender. Atención al lanzamiento de esquina. Con el centro arriba, intentaba llegar ahí con todo Alex Suárez. Y creo que fue Catalá el que sacó. El balón es para José Artiles. Sigue el peligro para la zona Atlético. Lo aprovecha el balón. Gol, 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 gol. De Eric Curbelo. Llegó ahí, creo que fue Alex Suárez el que peinó. No, es Aitami. Aitami, vale. Sí. Aitami peinó hacia el marco de Javier Mandaluniz, que se la quitó de encima como pudo. El balón le cayó ahí a Eric Curbelo. Y el gol que llega del empate para Las Palmas Atlético en el 8 de esta segunda mitad. Jalean los jugadores del filial. Ese gol da tranquilidad a ese hombre, a Suso Hernández. En el 8 llega la igualada, marca Eric Curbelo. Sí, es una jugada extraña porque salen todos menos Nestalí y eso evita que la situación de Aitami sea incorrecta. Aitami conecta bien un buen remate ante un buen balón de Artile. Aquí lo vemos, el despeje de Mandaluniz no es bueno porque no consigue echarlo a córner, sino lo deja en el campo y Eric Curbelo, que estaba allí, pues evidentemente aprovecha el regalo y hace un gol importantísimo, ¿no? Una mala salida tras el córner del Jumilla y un buen balón de Aitami de cabeza a centro de Artile permite 1-1 y cambiar todo, ¿no? Lo que queda para la segunda parte, porque al final ahora es el filial amarillo el que está envalentonado y el que tiene que seguir buscando la meta contraria. Atención, que intentaba llegar ahí, ahí está mi Pereira, sacó con todo Chomín. Esto puede espolear al filial en pos de ir a por el segundo, aunque la veteranía del equipo murciano del Jumilla. Sí, pero debe hacerlo, debe meter ritmo y debe ir a por el partido, ¿no? El empate no deja de ser un mal resultado, ¿no? Tiene que ir a por el partido, tiene que meter ritmo e intentar que con el paso de los minutos cometan errores como han cometido ellos ahora en esta salida de balón, ¿no? Es un córner que despejan y no salen todos, se quedan en Stalí y habilita a Aitami el remate y el gol posterior de Eric Curbelo. Tocó Hazael Perdomo, intentaba pelearla ahí a Aitami, saca con todo de nuevo la saga del Jumilla. No llega Fabio González y Manuel. El balón que le intentaba Fran Moreno. Viene Julián. La tocó de cabeza a Sael Perdomo hacia el costado. Es banda para el Fútbol Club Jumilla. Calienta jugadores de Las Palmas Atlético. Pudiera haber alguna incorporación en el equipo de Suso Hernández. Juli Domínguez.
Busca el apoyo en un compañero. Lo van a intentar con Fran Moreno. Sacó con todo la saga de Las Palmas Atlético. Hubo juego peligroso. Pelota, por tanto, para Las Palmas Atlético. Este gol puede cambiar el partido. Y lo cierto es que con su misma medicina casi, ¿no? Un centro al área, una prolongación de Aitami. Y se la encuentra ahí Eric Curbelo para hacer el segundo en su cuenta, creo, ¿no? No, era Asael el que tenía. No, era Asael. Asael un gol, Alex Suárez 3, Eric Curbelo el primero. Y Eric Espósito. Y los dos de Eric. Bueno, la conexión teldense, nunca mejor dicha, el remate de Aitami y el rechace que lo aprovecha Eric Curbelo, dos jugadores llegados de la Unión Deportiva Telde. Bueno, que han dado este empate con mucho sufrimiento, pero que permite ser optimistas de aquí al final del partido, ¿no? Vamos a ver si ellos poco a poco van acusando ese esfuerzo que están haciendo. Y es Las Palmas la que acaba dominando y acaba buscando el 2-1 en el marcador. Aunque ya adelantamos que no va a ser sencillo porque el trabajo defensivo del Jumilla está siendo de momento realmente bueno. Sacó arriba de nuevo Las Palmas Atlético. Balón que le cae a Benito. Este con Pablo. Aitami la pone por dentro para Eric, que está en fuera de juego. Sí, porque poco hemos visto este movimiento, ¿no? Que se inició en el inicio de partido, apareció aquel balón de Raúl Alemán para Eric. Y esta es la segunda ocasión que ocurre después de tantos minutos, ¿no? Tiene que ser con más frecuencia este tipo de movimiento. Aquí vemos el balón y vemos cómo al final está el capitán, ahí está Lee, que es el que habilita para que remate Aitami en posición legal. Aquí lo vemos, han salido todos, pero Nestalí se queda. Y es un error grave porque anula, ¿no?, toda la salida de los compañeros. Y Eric Urbero está atento ahí al rechazo. Intenta sacarla Juli. Ante la presión de Benito, recupera a Sael Perdomo, pero solo momentáneamente. Se la queda Chupe. La juega por dentro para Cifuente. Fran Cifuente sacándola hacia el costado para Andrés Sánchez. Andrés Sánchez se incorpora al ataque. Tiene por delante a Chomin que es el que recibe, dobla Andrés Sánchez por el centro. Se perdió por línea de fondo, balón de portería para Leguanche. Sí, sabemos que ellos tampoco se van a dedicar solo a especular, ¿no? Cuando tienen la pelota suben con mucho criterio los dos laterales y siguen con la buena presencia arriba de Calle, de Fran, en fin. El partido comienza de nuevo con este empate. Da la impresión de estar volviendo a revivir la primera parte, ¿no? Donde estábamos empate a cero y con dos equipos que se están anulando a nivel ofensivo. Eleva un poquito ahora de nuevo la presión el Fútbol Club Jumilla, intentando obstaculizar la salida de pelota de Las Palmas Atlético. El balón es para Pablo Santana, en la incorporación Aris Curbelo. Este por dentro para José Artiles. José Artiles que se gira, se la protege. Le quitó la pelota a Cifuentes. Sí, esperaba falta quizás Artiles en ese golpeo de Cifuentes, pero utiliza bien su cuerpo, este pivote, para robar mucho balón sin cometer falta. Es falta Forole al Jumilla. Balón que saca al costado para Andrés Sánchez. Lateral zurdo que se incorpora al ataque. El centro suyo fue muy peligroso sobre el marco de Alex Guanche. Estuvo atento al guardameta Gran Canario para atajar sin problemas, sacar en largo, buscando la referencia de Aitami Pereira. Este la controla bien, la protege ante Nestalí 10. Se va Aitami bien, qué con bien. Calidad. Llega a línea de fondo, pone el centro arriba. ¡No llega Eric! ¡Qué lástima! No llegó Eric Espósito, pero muy bien Aitami Pereira. Sí, muy bien. Ya lo decías tú, que a pesar de su envergadura, ya lo demostró en Almendralejo también, en los minutos que estuvo en el terreno de juego. Es un jugador que tiene potencia y que, bueno, juega más ahí en esa media punta a pesar de su envergadura. Sí, tiene muy buen manejo de balón, tiene calidad, ¿eh? Y acaba de hacer una muy buena jugada. Le puso buen balón a Eric, no llegó por muy poquito el tinerfeño. Bueno, dando mejores sensaciones ahora mismo el filial amarillo después del empate a uno. Estefan cambió la orientación del juego para el autor del tanto, Eric Curbelo. Este con José Artiles, Benito. Vamos a ver, los minutos pueden pasarle factura al Jumilla. El remate rozó el travesaño, yo creo, incluso del guardameta Javier Mandalunis. El remate de Benito Ramírez con potencia desde lejana distancia. Sí, apareciendo mucho Artiles por dentro, moviéndose bien. Y ahora se unió a Benito, que consiguió una
una posición de disparo muy cómoda. Lo vemos. Qué lástima que la haya pegado un pelín arriba. El disparo era bueno. Sí, que había rozado, pero no. El balón se fue por encima del marco de ese hombre que saca Javier Mandaluniz. En largo buscando a Fran Moreno. Recupera, sin embargo, Las Palmas Atlético. Fabio le puso ese balón muy largo que no puede controlar Eric Curbelo. Eric Curbelo obstaculizó el saque y se va a ganar la cartulina. Sí, sí, porque bueno, tenía que hacer la falta, ¿no? No podía permitir que el balón se pusiera en juego tan rápido. Él estaba fuera de sitio y una falta al final bien, bien provocada, ¿no? La cartulina amarilla para Eric Curbelo. También la tiene Estefan. Se le ha caído la lentilla a Chomin. A ver. Veíamos colocándose su lentilla en su ojo izquierdo. Bueno, Eric ha visto amarilla. Y aquí vemos la última acción de Aitami, que bien desborda Neftalí. Centrales grandes a los que les cuesta ir a banda. Y luego el balón es buenísimo. Qué lástima que Eric no ganara ese primer palo. De haber conectado el balón, una situación inmejorable, ¿eh? Aquí lo vemos. Se elevó bien, pero no consiguió el remate. El jugador tiene el feño, sin embargo ataca Cifuentes ya en vivo. Cuidado. Cifuentes ingresa en el área. Uf. Se quejan de un agarrón, ¿eh? Sí. Y hay tarjeta por las protestas de los jugadores del Jumilla. Cartulina amarilla para Chupe. Sí, le ha debido decir algo. Qué buena jugada de Cifuentes, que está dejando muy buenas sensaciones este centrocampista. Y parecía como que ha habido un pequeño agarrón, pero es verdad que Cifuentes dispara y eso al final provoca que la jugada acabe en nada, ¿no? Aquí lo vemos. Ahí lo vemos. Es un sombrero y efectivamente, sí le agarra por detrás. Por suerte Cifuentes no se olvida del balón, sino que golpea. De haberse olvidado del balón y haberse ido al suelo, hubiera puesto en un compromiso al colegiado, ¿no? Actúa bien, golpea el balón, la falta no parece tan clara porque ha golpeado el balón, pero el agarrón existe. Saca en largo de nuevo Las Palmas Atlético buscando la referencia de Aitami. El balón acá de Benito por dentro. No. Se equivocó en el pase para José Artiles. Se equivoca Benito, sí. Fue muy fuerte. Y el balón se hizo con él. El guardameta de Rentería, el bilbaíno Javier Mandaluniz, ex del Somozas. Sacó en largo de nuevo el Jumilla, juega Chomin se intentaba ir de Alex Suárez, fue al piso el Gran Canario, sin embargo el balón es para Andrés Sánchez, la intentaba buscar Calle Quintana, le cae de nuevo a Chomin, viene de nuevo a recuperar ahí Estefan, el rebote lo intenta sacar a Sal Perdomo, Andrés Sánchez, es Calle Quintana el que, bueno, qué nervio, qué sensación de jugada. Sí, sensación de locura dentro del área con dos o tres rechaces. Y sin saber, sacó en largo el balón para Eri. Hizo falta Aitami, dice el colegiado, sobre Neftalí Díez. Sí, y estuvo inteligente Alex Guanche porque era un 3 para 2 en ataque. Estaba Aitami y Eri descolgado y sacó bien rápido, intentando buscar la sorpresa. Bueno, no ha salido bien, pero la idea es muy buena, la de Alex Guanche, ¿no? Sorprender en ataque porque estaba todo el Jumilla muy volcado en la meta, en el área amarilla. Recupera Benito. Bien, ahora. La juega para Pablo Santana. Este con José Artiles. En el costado la pedía Eric Curbelo, el autor del tanto. José Artiles conduce. Llega para Benito. En el centro Benito pone atrás. Eric Espósito intentaba controlarla. Dice que estaba en posición antirreglamentaria el colegiado aragonés. Sí, no está teniendo mucha precisión Benito en los centros. Le está faltando un poquito más de precisión. Y es una lástima porque aquí en banda izquierda él tiene que ser el hombre encargado de colocar esos buenos centros con su pierna buena. Como ha empezado la segunda mitad en el Madrigal, 3-0 gana ya el Villarreal al primer equipo, a la Unión Deportiva Las Palmas. No son buenas noticias, evidentemente. No. Ecuador de la segunda mitad, aquí de momento empate a 1 el filial. No son nada buenas, sin dudas. El balón en largo lo sacó Alex Guanche. La pelea Eric Curbelo, la sacó con todo, el balón es banda para el Fútbol Club Jumilla. A
Andrés Sánchez se va hacia arriba, calle Quintana en la frontal, le hicieron falta, dice el colegiado que no, que sigue el juego, sale desde atrás Estefan, la pone en largo para la carrera de Itami, le dobla ya Benito es el que va a recibir, vamos a ver si evita que se vaya por el lateral, lo consigue Benito, pone el centro, manda Luni. Casi sorprende desde tan lejos, sí. Estaba el portero muy fuera muy centrado, de sitio, ¿no? Sí, estaba muy centrado, muy lejos de ese primer palo. Y estuvo a punto de acabar en gol este balón que le bota adelante. Aquí lo vemos. Y está a punto de entrar, Manda Lunis, la envió a córner. Será el quinto saque de esquina favorable a la Palma Atlético en esta segunda mitad. De nuevo Benito Ramírez. Vamos, tensión, vamos. Mientras veíamos esa jugada de peligro nuevamente repetida. Atención al lanzamiento de esquina. Viene el balón arriba. Intentaba el remate a Itami. Saca con todo Julián Domínguez. El balón lo recupera Fabio. Fabio hacia el costado buscaba a Benito. Tocó Julián. Yo creo que es banda para la Palma Atlético. Sí. Benito Ramírez. Espera la incorporación de Asael Perdomo. Va a ser este el que ponga el balón en movimiento. Antes va a haber cambio. Creo que es doble cambio, ¿no? En la fila murciana. Entra en el número 16, Manolo. Se marcha el número 10, Moreno. Ah, no, es el cambio en filas amarillas, perdón. Se marcha Artiles. Y entra Carlos González. O sea, Artiles por Carlos González. Sí, un poco media punta por media punta para darle un poquito de frescura. No ha participado mucho Artiles. Cuando ha participado no ha estado mal. Quizás ha sido el que mejor ha entendido a la hora de moverse ahí a la espalda de esos dos buenos pivotes que tenía el Jumilla. Vamos a ver si vemos el cambio también. Y en el Jumilla. Nos faltan los cambios del cuadro. O a esperar. Luciano, probablemente haya esperado para. Ah, no, aquí están. Se ha marchado 9, Calle. 6, se ha marchado Calle, 12, se ha marchado 14. Miquel. Ya que ha entrado Chacopino y Manolo. Bueno, ha hecho buen partido Miquel, número 6. Algo cansado ya en la segunda parte. Y Calle, bueno, mucho trabajo ese número 9. Vamos a ver cómo quedan ellos arriba, a ver quién se coloca de 9 tras haber sustituido Calle. Y probablemente sea Chacopino, el número 14, un delantero ya con cierta experiencia en segunda B e incluso en segunda A. Entró Borja García, el ex del Mérida. Sí, que ya fue titular la semana pasada en ese empate del cuadro murciano ante el Granada B y que hoy le ha tocado esperar. Y Chacopino, uno de los jugadores de referencia, el ex del Marbella, que es el que se va a ubicar en este caso en el lugar de Calle Quintana. No hay cambio de esquema, hay cambio de hombres única. Exacto. Y exclusivamente. Sí. Ahí está Chacopino. Intentaba buscar ahí la referencia. De Andrés Sánchez la pone para Chomin busca el centro, pone el centro arriba, viene pasado, no va a llegar Fran Moreno, al final sí, deja atrás a Sael Perdomo, pone el centro, el remate, golazo de Cifuente. O Chacopino, creo que era Chacopino el recién incorporado. Sí, Chacopino. Chacopino entra y besa al santo. Sí. Hace el segundo, el Jumilla, en este minuto 24, que bien Fran Moreno, la experiencia del Pamplonica. Cómo dejó atrás a Sael Perdomo y el centro arriba de Chacopino, que Chacopino remata para el equipo de ese hombre, de Pato. Sí, la verdad que el balón de Fran Moreno es buenísimo, un pase al segundo palo de Chomi que se va largo y en lugar de jugar hacia atrás, se gira sobre sí mismo y coloca un balón al segundo palo buenísimo, que aunque Alex Suárez, aquí lo vemos, salta e intenta molestar, la mayor envergadura de Chacopino le hace ganar ese remate y luego la coloca muy bien, ¿no? Lejos de Alex Guánchez, un muy buen remate de cabeza, jugador de mucha envergadura. 1.90. Claro, se va a Calle, pero entra Chacopino, dos jugadores de 1.90, por arriba evidentemente este equipo está siendo superior al cuadro amarillo. Una lástima porque parecía que por momentos el filial estaba más cerca del 2-1, ¿no? Con aquellos dos centros de Benito. Bueno, hay que seguir. No queda otra. Bueno, jarro de agua fría, sin duda, para el filial. En el Ecuador de esta segunda mitad queda todavía media parte por delante, pero el Jumilla se ha desplegado. La llegada de Chomin arriba de nuevo. Viene a frenarla ahí Alex Suárez. Chomin la protege, tiene por detrás a Fran Moreno, que es el que recibe. Este juega para Chupe que la controla, la baja al piso. Viene a presionarle ahí Fabio González, Chupe pone el centro atrás.
Sacó momentáneamente Eric Curbelo. Y después prolongó Alex Suárez para el costado. Banda para el Jumilla. Vamos a ver si esto no descoloca al filial. Más teniendo en cuenta la entrada en el terreno de juego de dos cambios en este caso, ¿no? Sí, bueno, ellos ya siguen jugando igual. Tú lo comentabas incluso con el 1-1, ¿no? Borja entra en el pivote por Mikel y Chaco Pino arriba, ¿no? Por calle. Y en Las Palmas es igual. Es Carlos González el que ha entrado por Artiles. De momento, ninguno de los dos entrenadores ha movido ficha en cuanto a cambio táctico. El partido estaba empate a uno. Probablemente poco a poco Las Palmas vaya a tener que hacer algo más, acumular más gente en el centro del campo o en bandas para intentar dar la vuelta a este resultado, ¿no? Se antoja ahora ya, bueno, complicado por el tiempo, ¿no? Cada vez va quedando menos. Carlos González la puso rápidamente en movimiento para Estefan. Estefan que se frena, intenta buscar el apoyo en corto. De nuevo de Carlos González en la apertura al costado para Eric Curbelo. Eric Curbelo, el autor del tanto de Las Palmas Atlético, buscaba el centro, le cierra a Choming. Eric Curbelo se tiene que frenar, la tiene que ceder atrás. De nuevo para Carlos González. Este para Pablo Santana. La toca con el exterior para Estefan. La apertura a Sael Perdomo. Con el centro a Sael, arriba. Intentaba llegar Eric Espósito, sacó Catalá. El balón arriba, intenta buscarla de nuevo. Hay falta, dice el colegiado. No, yo creo que es más fuera de juego. Creo que es fuera de juego, porque falta no hay. La disputa es buena de Aitami. Creo que viene de fuera de juego. El balón de Asael es muy bueno, ¿eh? Lo que pasa es que ellos tienen mucha envergadura. Ellos en el juego aéreo solamente una vez ha podido rematar la Unión Deportiva. Ha sido el gol de Aitami. Y porque fue una, aquí lo vemos. Está, sí, era Fabio. Está fuera de juego Fabio. Y al ir a disputar, el linier, al vemos con muy buena decisión, ver fuera de juego. O sea, acertado. Habrá cambio en las filas de Las Palmas Atlético. Se retira Fabio. Fabio. Vamos a ver quién ha salido por él. Creo que Josemi, el cántabro. Josemi, sí. Llegado del Racing B este año, que no ha podido participar mucho. Ha tenido problemas, algunas lesiones. Y eso le han privado de pelear por un puesto. Ha tenido poquita presencia de momento este jugador llegado del Racing B. Toca de cabeza Ale Suárez. Recuperaba el Jumilla, el balón es con ventaja para Neftalí, la saca con la coronilla hacia atrás, Andrés Sánchez que prolonga, la intenta buscar Fran. Vamos a buscar Fran Moreno, hay falta, dice el colegiado que hizo falta y vamos a ver. Que si golpea con el brazo es tarjeta y si no, no es falta, pero si señala algo ahí, es verdad que Fran cubre bien e intenta, ahí lo vemos, como golpea en el cuello de Pablo, ¿no? Probablemente involuntariamente, pero es peligroso sacar ese brazo hacia atrás. Bueno, al final ha habido falta y nada más. Ale Suárez sale de atrás, el capitán de Las Palmas Atlético buscando el apoyo en el costado, que es el que recibe de Eric Curbelo. Eric que ponía el centro, recupera Las Palmas Atlético en pos de la igualada. El equipo de Suso Hernández, Benito. Hay tiempo todavía por delante, Jasel Perdomo buscaba el centro. Tropezó en la pierna de Juli Domínguez. Y el balón es de banda de nuevo para Las Palmas Atlético. Josemi. Acaba Alex Suárez. Poniendo el centro arriba Alex Suárez. Intentaba buscar. No. Ese tipo de pases difícilmente van a ser peligrosos porque ellos por arriba te ganan siempre. Entonces al final se trata de que tanto Aitami como ahora Carlos González que ha entrado aparezcan por debajo. Son jugadores mucho más pequeños, tienen que ser más rápidos, más ágiles. Todo lo que se balón arriba, ellos han cometido un solo error, que ha sido el gol de Aitami. Es una mala salida, que Neftalí se queda. El resto de balones arriba los ha ganado todos, Jumilla. Por lo tanto, buscar centros al área desde distancia lejana va a ser complicado. Por abajo va a ser mucho más, más posible. Sí. Y abriendo a banda eso. Josemi Castañeda la juega para Eric Curbelo. Este con Carlos González. La perdió Carlos González. La recuperó Borja. Borja que intentaba buscar a Chacopín. Se la lleva Carlos González. Le hace falta. Bien. Borja. Sigue Carlos González. La pone por abajo para Eric Espósito. Desasistido. Ahí está Carlos González. De nuevo se apoya en corto para Josemi. El cántabro. El de Suances. La cambia hacia el costado para Asael Perdomo. Benito no llegó. Recupera. De nuevo el Jumilla, la saca en largo. La ventaja es para Estefan. Queda tiempo, Ángel. Sí, lo importante es que llegue el empate. Que llegue el empate
con algunos minutos de por medio, ¿no? Pero no va a ser tarea fácil. Ellos cada vez se van a ir cerrando, como vemos, un poquito más. Cada vez van a estar más cansados y van a replegar más. El problema es que es un equipo con mucha envergadura. Por lo tanto, los centros al área tienen que ser muy buenos, ¿eh? Si no... Ahí va, un nuevo centro de Benito. Pone el centro arriba. La ventaja es para Andrés. No llegó nadie. Tiene que llegar Carlos ahí al área. A veces el media punta tiene que entender que estando Aitami y Eric Espósito, vamos a ver, hay un jugador lesionado. Chomi. Sí, parece que es Chomi, que se queja de un problema muscular. Bueno, aquí ahora entra ya un poco entre la mala suerte y la mala idea, ¿no? Ya no sabemos si es verdad, de ese tirón o ese pequeño calambre, o lo que busca es parar el partido y ganar tiempo, ¿no? Que es lo que suele ser, bueno, todos los equipos, ¿no? Cuando van ganando fuera de casa en este tiempo, en este minuto de partido. Aprovechamos para dar un repaso a los marcadores. En la primera división, 3-0 pierde el primer equipo ante la Unión Deportiva de Las Palmas, de la Unión Deportiva de Las Palmas ante el Villarreal. 1-0 gana el Real Oviedo al Córdoba dentro de la Liga 1-2-3. Y en este grupo cuarto de la segunda división B, unido a este Las Palmas Atlético, 1, Jumilla 2, hay que añadir el Granada B 0, Cartagena 1, Marbella 0, Badajoz 1 y Melilla 0, Recreativo de Huelva 0. Son los marcadores que se están produciendo, aprovechando este parón por la lesión momentánea del jugador del Jumilla, Chomi. Mientras vemos el gol, el centro arriba y el remate de Chaco Pino, que hace inútil la estirada de Ale Guanche. Ganó bien ahí por arriba a Ale Suárez, y el tanto que de momento le da ventaja al conjunto murciano. Sí, pero sobre todo el balón de Fran Moreno es buenísimo. Anula a Alex Guanche, anula a Alex Suárez, porque lo envía por encima. Alex no tiene opción de llegar y el balón cae justo en la cabeza de Chaco Pino, que además remata muy bien. Muy buen pase de Fran Moreno. En baloncesto, recuerda, ya ganó el Iberostar Tenerife. El Herbalife Gran Canaria está jugando en este momento en el segundo cuarto. Pierde de 1, 31-32 ante el Juventud. Intentaba ahí controlar a Eric Curbelo, le hizo falta a Borja. Saca desde atrás Josemi Castañeda. La pone para Asael Perdomo, este con Benito Ramírez. Por dentro la pide Pablo. Sin embargo, cambia la orientación del juego para la incorporación al ataque de Carlos González. Vamos a ver si lo evita. Evitó que se fuera por línea de fondo. Vino con todo ahí Carlos Andrés Sánchez. Para enviarla a saque lateral, el último cambio en las filas. Vamos a ver. Fran, lateral derecho, Fran. Eso es, tú sí. Ahí, Andrés, céntrate. Entra el dorsal número 16, Manolo. Vamos a ver quién ha salido, ¿no? Por Manolo. Fran, derecha. Fran, no lo pierdas de vista. Chupe, creo. Puede ser, número 7, Chupe. Vamos a ver si es Chupe o finalmente Chomín. Era uno de los dos extremos. Sí, el que se quejaba ahora de este último calambre. Probablemente haya sido Chomi, ¿no? Con esos problemas musculares. Este banda izquierda, bueno, ha hecho buen partido, si ahí lo vemos. Ahí vemos a Chomi, que es el que se retira. Formado en categorías inferiores de la Real Sociedad. Intenta llegar arriba de nuevo Eric Curbelo. Eric Curbelo tiene el apoyo en el costado de Asael Perdomo. Vamos a ver si hay un centro bueno. Asael Perdomo. No llegó Eric Espósito. Sin embargo, va a llegar en el costado Eric Curbelo. Pone el centro arriba, puño fuera de Mandaluniz. Y vamos a ver el Chope, que no pudo evitar que se perdiera por el lateral. Puso rápidamente el movimiento en Las Palmas Atlético. Juega Pablo Santana. Hay que seguir metiendo ritmo y acabando por fuera. Es lo que están haciendo, ¿no? Ha habido centros de ambos laterales, tanto de Eric como de Asael. Y esa es quizás la mejor manera de poder entrar en el área murciana. No fue bueno el envío de Estefan. Recupera el Jumilla, la protege bien Chaco Pino. La saca hacia el costado para que intente llegar Juli Domínguez. Uy, la falta de Asael Perdomo. Sí, clara y contundente, puede ser cartulina. No es para tarjeta, pero sí se equivoca porque él llega tarde y ahora lo que tiene que evitar es esto, ¿no? Evitar el parón. Mira, pues sí la va a ver. Sí, tenía razón. Venía con todo ahí a la altura del muslo. Y la cartulina amarilla para ese hombre, para Asael Perdomo. Sí, llegó tarde y ahí hay que tener un poquito de calma. Llegas tarde y hay que dejar seguir el juego. Hay un poco de desesperación, claro, también, viendo los minutos. Es lógico, aquí lo vemos. Bueno, llega tarde y tampoco es que golpee de una manera
realmente el otro jugador se deja caer y falta. Bueno, lo peor de este tipo de acciones es cómo se para el juego y ellos ganan tiempo, se recuperan y ahora la colocan en cerquita del área de Alex Guanche. El lanzamiento arriba del Jumilla, que busca la primera victoria en el campeonato. 5 puntos de 5 empates. Uy, cuidado. Atención al balón para Jacopino, el error. Estaban fuera de juego, menos mal. Pues menos mal que la echó fuera. Porque yo no vi fuera de juego, parecía como que venía de... De un rebote. De un defensor, ¿no? Sí, estoy contigo. Pero bueno, tampoco se lo voy a discutir a Óscar Herrero. Es cierto, bueno, que se quedaba solo, mano a mano, Jacopino con Ale Guanche. Aquí lo vemos. Sí, de cabeza. ¿De cabeza? Es Aitami. Aitami, el que hacia atrás. El que habilita a Jacopino. No... Sí. Probablemente el auxiliar pensaba que era su compañero el que dio el pase hacia adentro, ¿no? Se salvó ahí Las Palmas Atlético. De todas maneras, no estuvo efectivo Jacopino en el remate. Exacto. Me da que es mejor con la cabeza que con los pies. Porque el de cabeza ha rematado muy bien, con los pies remató muy mal. Estaba siendo el delantero titular hasta hace 2 jornadas con Ángel Cuellar, el ex del Real Betis Balompié, de la selección española, señor, también, ¿no? Y ex del Barcelona. ¿Sí? Extremo muy fino. El balón que lo juega Las Palmas Atlético, saliendo de atrás con Josemi Castañeda. Este para Asael. Asael se va hacia adentro. Bien, el zurdo busca el apoyo en Benito. Benito prepara el centro. Benito pone el centro arriba. Vamos a ver si llega. Al final la pelea Eric Espósito. Será saque de esquina. Esos centros, como decíamos, le está dando demasiada altura a Benito. Y es muy complicado ganar un remate con tanta altura, porque ellos te van a imponer su físico, ¿no? Tiene que ser aquí. Ahí vemos el guardameta también. Bilbaíno dando instrucciones. Saca arriba el balón. Para Benito, el remate de Benito, tocó el balón en un defensor y Mandalunis no pudo evitar que saliera de esquina, aunque se enfada con el colegiado aragonés. Sí, son jugadas complicadas, al final el colegiado decide que el balón ha salido, seguramente porque su auxiliar se lo marca y por lo tanto córner. Segundo córner consecutivo. El centro arriba, saca la cabeza, ahora sí hay falta sobre Julián Domínguez. Bueno, ahora cualquier golpe va a ser suelo, parar el partido, bueno, lo habitual en este tipo de partidos. Hay que mantener la cabeza y no hacer falta en ataque. 38 minutos y medio, 1-2 pierde Las Palmas Atlético en el anexo al Estadio Gran Canaria. Se lo contamos en Televisión Canaria la próxima semana de nuevo con el filial amarillo en tierras peninsulares e incluso en la festividad de Todos los Santos. Estaremos aquí en el anexo al Estadio de Gran Canaria. El 1 de noviembre hay liga entre semanas, 12 de la mañana probablemente. Aunque estaba estipulado inicialmente para las 5 de la tarde, pero ya que tú lo dices, se ha adelantado. Aunque la proximidad del cementerio San Lázaro y demás y tal, puede hacer que por esos motivos se juegue por la tarde, pero insisto, ya... Habrá tiempo, sí, de descifrar a qué hora es exactamente. El problema es que en segunda B tienes que tener el permiso del equipo contrario, claro, para que no tenga que hacer noche, una, claro, segunda noche. Si juegas a las 5 de la tarde y ya no te da tiempo de coger el avión para la península, probablemente se te haga adelantar a la mañana. Marca el segundo el Cartagena ante el líder, Granada B 0, Cartagena 2. Y marca el Melilla ante el Recreativo de Huelva, Melilla 1, Recreativo de Huelva 0. Cartagena, entrenado por un ex amarillo, Alberto Monteagudo. Un equipo de los grandes del grupo que le ha costado empezar, pero que poco a poco está colocándose en la parte alta, como no puede ser de otra manera. Un equipo con una plantilla para ascender, un equipo complicado. Balón que juega ya el conjunto canario por mediación de Benito. Le queda todavía tiempo al equipo de Suso Hernández, pero cada vez menos. Sí, ahora es cuando hay que mantener la cabeza, seguir dándole ritmo y jugando por fuera, jugando con Asael y con Eric para acabar centrando. Carlos González la ponía para la llegada arriba de Pablo Santana. Sacó con todo ahí José Manuel Catalá. Atención al centro arriba. Mandalunis se hizo con el esférico ante la llegada de Aitami Pereira. Seguro el guardameta bilbaíno, formado también en las filas del Athletic Club de Bilbao. Y después... No tiene mala escuela, ¿eh? Quiero recordar que estuvo incluso en el Osasuna.
Si está formado en Lezama, probablemente sea buen portero. La pasada temporada en el Somozas y este año ha recalado en el conjunto murciano del Jumilla. Es banda para Julián Domínguez. Le queda poco al partido. Cuatro más el alargue para el equipo de Suso Hernández, que sigue dando instrucciones. Pida a Itami que se descuelgue arriba. Saca de nuevo el Jumilla. La cabeza de Benito. La puso para José Mi Castañeda. El balón que lo intentaba controlar ahí Borja. No lo pudo precisar y el balón es de banda para Las Palmas Atlético. Asael Perdomo. Sí, son minutos en los que ya empieza un poco la desesperación a jugar las malas pasadas, ¿no? Vemos ya como los jugadores amarillos se han olvidado un poquito de combinar e intentan llegar rápidamente al área contraria y eso al final lo que provoca es que no llegues con claridad, ¿no? Al final hay que seguir jugando igual, aprovechar los minutos que quedan y eso, sacar la pelota al otro lado y a intentar hacer unos contra uno, dos contra dos para intentar llegar con el balón al área. Balón que juega de nuevo Las Palmas Atlético, Carlos González. Por dentro la pide Pablo Santana, juega atrás para Eric Curbelo. Eric Curbelo pone el centro arriba. Buen balón. Toca Itami, intentaba dejar con el pecho para la llegada de Carlos González. Sacó con todo Catalá. Chacopino que la protege. Que vaya físico ante que Alex tiene. Suárez. Sí. Es complicado quitarle un balón a un futbolista tan grande. Le hicieron falta a Borja, deja seguir el colegiado. José Mi Castañeda, este se apoya. Hasael Perdomo, la apertura para Benito Ramírez. Benito Ramírez se empareja con Julián Domínguez. Viene a cerrarle también en la ayuda y Chupe. El centro tocó en Julián Domínguez y será Cifuente el que la saque. En largo buscaba la carrera de Borja. Recupera Josemi. Josemi la juega atrás para Estefan. Estefan pone raza buscando a Itami. Le cae el balón a Carlos González. Tiene abierto en el otro costado. No le vio a Eric Curbelo. Carlos González la deja abrir de pierna para que llegue Asael Perdomo. Asa que va a poner el centro, toca en Julián Domínguez, le cae Benito. No controló bien, Eric Espósito no pudo precisar en el envío. Sacó Neftalí, la protege Chaco Pino. Sí, son los minutos de más agobio ahora en cuanto a posesión. A ellos ya cada vez les cuesta salir más. Vemos ya que apenas... Bien, ahora. Bien, Estefan. A ellos les cuesta ya llegar a los balones divididos. Sí. Muy cansado porque han hecho un trabajo enorme y porque al final cuesta aguantar 90 minutos en un campo siempre complicado como el anexo, que hace calor y con un viaje de por medio, ¿no? Estos últimos minutos tiene que apretar Las Palmas a ver si por lo menos saca una igualada. Consigue un empate, sí. Estefan. Para Sael Perdomo, este con Alex Suárez, la apertura para Eric Curbelo. La pide Josemi. De nuevo Eric. Eric se va hacia adentro, le hizo falta. Cifuentes, que tiene cartulina amarilla. Sí, y está al límite. Creo que está preocupado, ¿no? Porque sabía que podía haber visto la segunda amarilla. Ha hecho muy buen partido este pivote, ¿eh? Muy buen partido. Balón que juega de nuevo Las Palmas Atlético. Estefan con problemas la pone arriba, le hicieron falta, dice el colegiado, que pelota para Las Palmas Atlético. A balón parado la va a tener el equipo de Suso Hernández en el 44 y medio. Vamos a ver, lo que pasa es que es un balón muy frontal. Igual es bueno abrir la banda y desde banda sacar el centro, porque tan frontal es complicado rematar, ¿no? A lo mejor una segunda jugada, un desvío de Eric o de Itami para algún compañero. Atención al lanzamiento sobre el marco de Mandaluniz. El centro arriba, hizo falta, dice el colegiado Estefan. Bueno, pues se van esfumando las opciones del filial amarillo. Mientras tanto, recuerden, el Melilla gana 1-0 al Recreativo de Huelva. El Badajoz gana en Marbella 0-1. Y el Granada B pierde su casa ante el FC Cartagena 0-2 en partidos que están a punto de concluir, al igual que en la Liga Santander, donde el Villarreal gana 3-0 a la Unión Deportiva Las Palmas. Saca en largo Mandaluniz, la prolongación que ya es efectiva. Nos vamos a ir al 48. Fran Moreno, la apertura hacia el costado. Chupe la sede atrás
Intenta buscar a Cifuente. Intenta tenerle la Jumilla, esperando que el colegiado aragonés pite el final del partido y alzarse así con el primer triunfo en la categoría. Sí, fíjate que a pesar de la buena imagen que ha dado el cuadro murciano, no han conseguido ganar todavía. 5 empates de los 5 puntos que lleva. De ahí la destitución de Ángel Cuellar y, bueno, la semana pasada con Pato consiguieron un meritorio empate ante Granada B, que era líder de la categoría. Y hoy, si consigue la victoria, pues fíjate, vaya inicio, ¿no?, de Pato. 2 partidos, 4 puntos, ganando fuera de casa y empatando al líder, ¿no? Bueno, no ha dado sensación de un equipo colista, ni mucho menos. A mí me ha dado una muy buena impresión este Jumilla. Lo que es preocupante es que el filial sigue en esa línea, ¿no?, de que en casa le cuesta mucho hacer ocasiones de gol. Sí. Genera poco y además recibe en todos los partidos gol, ¿no? Entonces, bueno. Y esta derrota puede traer connotaciones también en el banquillo de Las Palmas Atlético, en el primer equipo que encaja el cuarto. Ya final, 4-0 gana el Villarreal a la Unión Deportiva de Las Palmas, partido finalizado. Madre, para olvidar también la mañana de domingo. Sí, en el seno amarillo. Es un resultado duro para el primer equipo porque, bueno, perder en Villarreal entra dentro de lo probable, pero perder por 4-0... Y más cuando tiene un entrenador nuevo y, claro, y tres derrotas consecutivas. No, y el Celta te hace 5, Villarreal 4. El Barça 3. Bueno, el Barça es normal. Sí, pero... El Barça es normal. El tema es la cantidad de goles que te hace Celta y Villarreal, ¿no? Bueno, momentos complicados. Y en este caso, pues también le sucede lo mismo a Las Palmas Atlético, que todos los equipos le hacen gol. Sí, y a ellos les cuesta es mucho. Es muy preocupante. A ellos les cuesta mucho hacer gol. Es una cosa. Quizás el mayor problema que tenga Las Palmas es ese, ¿no? A la hora de generar juego, de crear ocasiones de gol. Les cuesta crear ocasiones de peligro. Estaremos pendientes de los servicios informativos, de todo lo que sucede en el archipiélago y en el mundo. Y cómo no, pues pendiente del deporte, una vez concluya ese informativo, de todo lo que suceda en el deporte canario, donde tenemos a un representativo, el Herbalife Gran Canaria, jugando, porque Las Palmas Atlético acaba de perder 1-2 ante el Jumilla, primera victoria del conjunto murciano. Pintan mal las cosas para Las Palmas Atlético, Ángel. Sí, momentos complicados, momentos para tener tranquilidad y, bueno, analizar lo que está haciendo el filial y que vean los errores para corregirlos. No queda otra, calidad hay. Faltan resultados, bueno, hay que seguir trabajando. 1-2, perdió Las Palmas Atlético en este anexo al Estadio Gran Canaria. Neftalí adelantó al Jumilla, empató en la segunda mitad Eric Curbelo y Chacopino, recién incorporado al terreno de juego en el 25 de esta segunda mitad, da el triunfo al conjunto murciano. Cara de pocos amigos, sin duda, en el equipo amarillo. Acabó el partido, Ángel, será hasta el próximo domingo. Un saludo. Desde el anexo al estadio de Gran Canaria, perdió Las Palmas Atlético 1-2. Seguiremos pendientes de la actualidad amarilla en los servicios informativos. Desde el anexo al estadio de Gran Canaria les deseamos una feliz tarde de domingo.